puedan con por favor. ¿Todos escuchan bien y logran ver bien la pantalla? Así es. Sí, muy bien. Buenos días, sí se observa. Buenos días. Sí, se oye bien. Excelente, muchas gracias. Doctor Pinzón, entonces el tiempo es suyo. Bueno, vamos a abrir la... La pantalla, la cámara. La cámara, porque ahora me aparece video, pero vamos a ver. Bueno. Sí, ahí lo miramos bien, doctor Pinzón. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos los participantes que iniciamos este diplomado número 17. Así que como ustedes han visto a lo largo de las presentaciones que se han tenido durante la pandemia, siempre con las dos preguntas más frecuentes que siempre hacemos, ¿verdad? ¿Me escuchan o me ven en mi presentación? Que son de las dos preguntas que uno siempre ha escuchado durante todas las informaciones que hemos tenido de esta manera virtual, que realmente a través de la pandemia de COVID-19 empezamos a tener nosotros otro enfoque acerca de lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que debemos de hacer y cambiar acerca de nuestras actitudes, de nuestras expectativas, de nuestros objetivos. El día de hoy yo quiero darles la bienvenida, como les mencioné, este es el diplomado número 17, multidisciplinario. Los diplomados nacieron ya en el 2007, mucho antes de que empezáramos nosotros a estar en las instalaciones que ustedes ven atrás mío, donde se empezó a funcionar con la idea de descentralizar, empezar a capacitar, empezar sobre todo a compartir lo que ciertas unidades o ciertas asociaciones habían tenido. Posteriormente, los diplomados se vio la gran necesidad de que cada uno debiera de enfocar y tener más captación de personas interesadas en ese tema. En el diplomado multidisciplinario, uno de los objetivos que yo siempre les he mencionado y compartido es que nosotros no pretendemos sintetizar y dar más de 30 años de epidemia que tenemos con el VIH, con algunos avances que hemos tenido, algunos retrocesos, algunas situaciones que tenemos que empezar nosotros a visualizar y ver qué estamos haciendo en nuestro sitio, qué estamos haciendo en nuestro entorno para combatir una de las epidemias que llevamos ya más de 30 años nosotros aquí teniendo. El programa del diplomado, como ustedes ven en el título, el enfoque y la atención integral son parte de los ejes grandes que tenemos para nosotros compartir qué es lo que hemos hecho, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se piensa seguir haciendo en una unidad de atención integral. El modelo de atención integral que nosotros tenemos o que se tiene o que se pretende nosotros trabajar y que es el enfoque que nos ha funcionado para ir tratando desde este tercer nivel la epidemia y con los pacientes que se han tenido, es que todo funcione en un mismo sitio geográfico. Que ya no tengamos ese modelo de salud en el cual las citas se deben de dar de forma independiente y en lugares independientes, no que todo sea en un mismo circuito, en un mismo lugar geográfico, lo cual nos va a permitir a nosotros que el paciente o la persona que está atendiendo y compartiendo todas sus dificultades con nosotros, lo pongamos nosotros resolver o por lo menos orientar en qué es lo que tenemos en un mismo lugar. Por eso es que el modelo de atención integral involucra, como ustedes pueden ver en los participantes, compañeros o personas que no conocemos y que a través del diplomado los vamos a conocer, es esto, ir conociendo las diferentes disciplinas y cómo en una enfermedad, en este caso, la enfermedad por el VIH, vamos a ir enfocando de diferentes disciplinas que es importante tener. Por eso es que la unidad aquí cuenta no solamente con el área diagnóstico, toma de muestra, biología molecular, sino también otras disciplinas como lo son nutrición, con todos los problemas metabólicos que estamos viendo, no solamente por los mismos antirretrovirales, la misma enfermedad, sino el mismo entorno y la conjunción con otras epidemias como la obesidad, la dislipidemia, el síndrome metabólico que se están dando. Áreas como farmacia, no simplemente
una dispensación de un medicamento, sino tener lo que aquí se ha enfocado siempre, que es una atención farmacoclínica, en la cual no simplemente es que el paciente venga, recoja y lleve medicamento, sino que interactúe con un profesional de la farmacia, con los conocimientos que tiene, cómo van a actuar los diferentes medicamentos, cómo pueden interaccionar con otros productos o alimentos, cómo están afectando su vida, y de esta manera tener esa correlación y, como siempre, empezar a fomentar la cultura de reportar los eventos adversos. También tenemos los componentes como trabajo social, tenemos componentes como psicología, que a lo largo del diplomado vamos a estar nosotros compartiendo los diferentes módulos, cómo todos estos elementos interactúan en una enfermedad y cómo estos pueden ser un determinante favorable para la recuperación y al final lo que queremos nosotros es para un aderezo. También una unidad de atención integral no solamente se va componiendo por componentes de salud, también hemos aprendido que hay componentes no de salud relacionados a que son muy importantes, como por ejemplo el área administrativa, integrar también áreas de informática y logística, en el cual nos permiten a nosotros tener esas reuniones frecuentes, periódicas, para que nosotros analicemos los datos que se están produciendo en la unidad y ver qué rumbo está tomando la corte que nosotros estamos tratando y ver si debemos que hacer alguna intervención. De esto, una gran experiencia que tenemos como unidad es que, por ejemplo, en el 2012-2013, empezamos a ver que nuestros indicadores había empezado a aumentar la mortalidad, ya sea de reconstitución. Estos términos también los vamos a ir viendo más adelante y también se les va a compartir un glosario de términos frecuentes utilizados en esta patología, en el cual nosotros empezamos a observar mucha reconstitución y esto acompañado de mucha mortalidad por causa de micosis, o sea, por hongos que estaban en ese momento, especialmente histoplasma. Fue donde en 2013 ya se adoptó a nivel local, sin esperar nosotros alguna otra situación, el actuar y el empezar a utilizar medicamentos profilácticos, o sea, preventivos para dicha enfermedad. Y es así como empezamos a utilizar el fluconazol, cosa que en un principio se miraba extraño, se miraba cuestionable inclusive, pero que 3 años más adelante en un estudio en África publicado en New England nos daba la razón de utilizar esta profilaxia para prevenir estas patologías. Por eso es que le digo yo que todo el componente de la atención integral es importante para la atención y mostrar nuestro objetivo, que es dar ese acompañamiento al paciente en el seguimiento de tratamiento. Otra de las cosas muy importantes que este diplomado y uno de los objetivos es en empezar a integrar 2 componentes principales, como lo es el conocimiento, que es lo que ustedes ya están viendo a lo largo de los módulos de su programa, de la integración científica, de todos los artículos publicados que ustedes pueden buscar, inclusive cuando ya empiecen a tener ese, a despertar ese interés de buscar, que hay muchas cosas que uno puede estar estudiando o investigando, y lo más importante, publicando acerca de lo que es esta enfermedad y sus diferentes componentes. Pero el conocimiento también, una cosa que uno ha aprendido como parte y también como miembro egresado de este programa de diplomado, es el tener no solamente ese conocimiento, sino tener el compromiso. El doctor Mejía, cuando empezó con los diplomados, siempre fue muy enfático en 2 palabras, en tener lo que es compromiso y lo que es tener conocimiento. Nos decía siempre, el conocimiento lo podemos tener muchos libros, muchas revistas leídas, pero si no tenemos ese compromiso, si no tenemos esa entrega, muy difícil podamos aplicar y beneficiar a alguien con ese conocimiento. Y a la inversa, también yo puedo tener mucho entusiasmo, mucha situación de entrega, pero tengo que tener el conocimiento para empezar yo a ayudar a las personas. Y esto también se vio publicado científicamente. Se vio que en una de las publicaciones, y esto está en las revistas de New England, donde la persona que tenía mayor experiencia y conocimiento en tratar personas con VIH, estas personas tenían un mejor pronóstico en su supervivencia a largo plazo. O sea que nosotros vemos que nuestro conocimiento y nuestro compromiso se vuelven un factor predictivo positivo en lo que es el cambio de la supervivencia de las personas.
A lo largo de este diplomado van a ver ustedes diferentes personas que vamos a estar aquí actuando, viendo, acompañándolos y también dándole las gracias sobre todo al doctor Mejía, pues, que nos dejó encaminados cómo debemos de trabajar y qué rumbo debemos de tomar y qué otros nuevos rumbos debemos de tener también la decisión de tomar para no volver a lo mismo que nosotros siempre habíamos hecho, sino que es ir trabajando e innovando. Así que le damos las gracias a él por estas situaciones, por este diplomado, por esta formación y este entrenamiento que no sabíamos nosotros que lo íbamos a tener que desarrollar sí o sí más adelante ya sin él. Pero no lo hemos hecho, ya que él también dejó formada una persona como es la doctora Johanna Samayoa, que la van a escuchar hoy en una de las pláticas. Ella es la jefe de la unidad, es infectóloga, es internista y además reúne estos dos componentes que yo les mencioné mucho, que es ese compromiso que tiene y ustedes la van a escuchar en la presentación que tiene el día de hoy. Otra de las cosas, dándole la bienvenida para no extenderme más, vamos a darle también la presentación a nuestras coordinadoras, como es la licenciada Sabrina Navas, que nos va a ir acompañando en nuestros primeros módulos, luego la licenciada Suseli Borges y también García, perdón, y luego va a estar la licenciada Melro Salazar, que es nuestra coordinadora de todo lo que es la plataforma y algo informático que se ve muchas veces fácil de conectarse, pero lleva una gran logística, prácticas y de ensayar cómo va a funcionar todo esto. También ustedes ya se han puesto en contacto con alguien, con la señorita Leli Pacheco, que es nuestra asistente administrativa, en cual nos va a ir ayudando a darnos algunas orientaciones de tipo financiero, de pagos, de direcciones o de algunas fechas o informaciones importantes que nosotros debemos ver. Y también van a ver ustedes en su programa el listado de docentes que están y van a participar con ustedes durante todo el diplomado. Así que, sin más, pues yo le doy las gracias, bienvenidas a este diplomado. Atrás, pues, pueden ver ustedes que aquí estamos en la unidad, listos para empezar y esperamos que este acompañamiento, los objetivos que ustedes se pusieron al iniciar este diplomado, los empecemos a desarrollar, a cumplir durante el NIT. Así que muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias, doctor Pinzón. Bueno, pues vamos a dar inicio ahora con la presentación de nuestro programa académico. Estamos en el diplomado multidisciplinario que se desarrolla ahora en el 2023. Estas son las personas que estamos involucradas o estas somos las personas involucradas en todo el desarrollo del diplomado. La jefe de unidad, la doctora Ana Johanna Samayoa, el coordinador general que ya ustedes recibieron unas palabras de su parte, el doctor Rodolfo Pinzón. Tenemos una coordinadora virtual que más adelante nos va a estar hablando sobre cómo utilizar la plataforma, que es la licenciada Melrose Salazar. Dos coordinadoras académicas, la licenciada Suseli García, que ya en un momento va a tener la palabra, y mi persona, Sabrina Navas. Tenemos a nuestra asistente administrativa, Leslie Pacheco, que con ella se van a comunicar durante todo el desarrollo de este diplomado. Estos son los objetivos que tenemos para nuestro diplomado. El objetivo general, que es fortalecer el proceso de descentralización y cobertura de la atención multidisciplinaria a personas que viven con el VIH a través de la capacitación de los profesionales de la salud en diversas carreras, ¿verdad? Que todas estamos representadas acá: medicina, enfermería, trabajo social, psicología, química farmacéutica, biológica, nutrición y otras profesiones, porque también hemos tenido participantes que son del área administrativa o del área informática o el área asistencial que nos acompaña a recibir el diplomado. Dentro de los objetivos específicos, tenemos desarrollar en el personal multidisciplinario la capacidad de atender la demanda de atención integral de las personas que viven con el VIH, fortalecer la vigilancia epidemiológica con personal multidisciplinario apropiadamente capacitado y promover la investigación operativa en forma transversal en el diplomado. Así que estos tres objetivos los vamos a estar cumpliendo. El último es con el que vamos a finalizar nuestro diplomado. Tenemos 18 semanas
de presentaciones, de talleres, pero en la última semana, en la 19, vamos a tener una actividad precisamente de investigación, que ya más adelante les voy a mencionar en detalle. Algunas cuestiones importantes. Nuestro diplomado se va a desarrollar de 8 de la mañana a 11 de la mañana aproximadamente. Puede ser que nos corramos un poquito, ¿verdad? 11 y media, por ahí, dependiendo de las charlas. Vamos a tener 18 módulos más una actividad final. En cada módulo vamos a tener la presentación de 4 o 5 temas. Sabemos que nuestros días son exclusivamente los sábados, ¿verdad? Son sincrónicos, es decir, estamos acá, ¿verdad? De forma presencial, pero también ustedes pueden estudiar de forma asincrónica, porque luego van a quedar grabadas todas las clases y se van a subir a la plataforma, al igual que las presentaciones en PDF. Tenemos un grupo de expositores expertos en su tema, tienen muchos años de trabajar en cada una de las áreas que les van a ir presentando. Vamos a tener 2 talleres específicamente de laboratorio. Uno de las pruebas diagnósticas, que vamos a ir desde el diagnóstico hasta la carga viral, y el otro taller que va a ser de interpretación de las pruebas de resistencia. Y como moderadoras estamos la licenciada Suseli García y mi persona. Yo los voy a estar acompañando este sábado y el siguiente. Después, los siguientes 2 sábados, va a estar la licenciada Suseli y así nos vamos a ir alternando. Solamente que sepan, y esto es algo muy importante, que todo el equipo está detrás de pantalla, ¿verdad? Entonces, yo estoy ahora hablando con ustedes, pero detrás estamos todos. Y cuestiones importantes que sirven para que llevemos a cabo un buen desarrollo, una buena logística, una buena dinámica durante nuestras presentaciones, es que por favor todos permanezcan con su micrófono silenciado y con su cámara apagada. ¿Cómo se van a desarrollar los talleres, las pláticas? Bueno, los expositores van a dar su tema y la mayoría de ellos no va a poder ver el chat. Así que ustedes pueden ser libres de escribir sus dudas en el chat mientras van surgiendo. Al final de cada plática hay un espacio. Como nuestro tiempo es reducido, se van a responder 2 o 3 preguntas. Pueden abrir su micrófono y pueden expresar su pregunta y también se van a ir respondiendo con el apoyo de moderadores y de todo el equipo de asistencial, se van a ir resolviendo las preguntas en el chat. Si alguna pregunta no puede ser resuelta, entonces nosotros, todo el equipo, vamos a hacer el listado de las preguntas con sus respectivas respuestas, que para eso le vamos a pedir asistencia, por supuesto, a cada expositor y se las vamos a hacer llegar a través de nuestra plataforma. El uso de la plataforma, pues ya lo verán más adelante. Esto es algo que nos interesa. La verdad es que no es, digamos, la prioridad nuestra es que ustedes aprendan, ¿verdad? Pero la ponderación es un requisito. Entonces, vamos a tener un examen por módulo. El examen es un examen post-test. Esta semana no hay, pero la próxima semana sí. La próxima semana entonces vamos a tener un examen de unas cuantas preguntas que pueden ser directas, pueden ser opción múltiple o falso y verdadero. Se van a colgar en la plataforma todos los sábados a las 12 del mediodía y el examen va a estar habilitado hasta el día martes o miércoles, ya les haremos llegar la fecha exacta, hasta medianoche. ¿Qué es importante para estos exámenes? Primero, que van a estar en la plataforma. Luego, que tienen un tiempo. Es decir, ustedes ingresan y van a empezar a hacer su examen y no van a poder parar, ¿verdad? Lo van a tener que hacer de corrido. El examen está diseñado para que sea respondido en alrededor de 10 minutos. Así que es bien importante que ustedes estén claros, ¿verdad? Y cuando empiecen a resolver su examen, en que tienen que tener un buen acceso a internet, porque si acaso por alguna razón se interrumpe la conexión, automáticamente el examen se envía y ya no lo pueden repetir. Esa es la segunda cosa que tenemos que tener bien clara. No se puede repetir el examen. Van a ser entonces 17 exámenes que tienen un valor de 2 puntos cada uno para un total de 34 puntos. Luego vamos a tener 2 exámenes parciales que ya están calendarizados en su programa por 20 puntos, 10 puntos cada uno.
vamos a tener una revisión bibliográfica que va a ser individual y va a consistir en un póster. Ya les daremos en el transcurso de las primeras 4 semanas las instrucciones y les daremos un ejemplo también para que ustedes vayan desarrollando su revisión bibliográfica. Esta revisión que consiste en este póster se va a enviar, o sea, el póster va a ser enviado sin ningún otro trabajo escrito ni nada, ¿verdad? Únicamente el póster. Se va a subir a la plataforma en la fecha en la que les indiquemos más adelante. Y sobre esos temas, que van a ser 4, ustedes van a poder elegir uno y se va a hacer la presentación final. ¿Cómo va a ser la dinámica de la presentación final? Igual más adelante nos vamos a tomar un tiempo para explicarlo en detalle y resolver dudas. Es que, por ejemplo, si nosotros somos 70 personas y 15 escogen un tema, 25 otra y la mitad de los restantes elige otra, ¿verdad? Entonces, en la última semana vamos a decir, bueno, del tema tal, esta persona, por favor, nos puede comentar acerca del tema que desarrolló, ¿verdad? Para ir generando un poco la discusión. Entonces, la decisión de quién va a aportar sobre el tema va a ser al azar, ¿verdad? Para que todos estén preparados de igual forma. Los pósters se van a entregar un par de semanas antes de la actividad, para que ustedes estén tranquilos y puedan estudiar, ¿verdad? Sin ningún problema. Que no va a ser un examen como tal, ¿verdad? Pero sí, siempre se necesita afianzar el conocimiento. Luego vamos a tener un examen final que va a ser de 15 puntos. Esto me lleva entonces a los exámenes parciales, que los exámenes parciales en realidad no van a ser acumulativos. O sea, vamos a tener nuestros primeros módulos, a examinar el contenido, luego el segundo módulo, pero en el examen final va a ir todo, ¿verdad? Para que por favor lo tomen en cuenta. Y vamos a tener 3 actividades virtuales que en realidad son tareas que se van a subir a la plataforma. De hecho, ya el día martes ustedes van a tener disponible la primera tarea, ¿verdad? Todas las tareas son individuales, para que también lo tomen en cuenta, por favor, y deben ser elevadas a la plataforma a más tardar en la fecha en la que se les indique. Y eso me lleva a hablarles de lo importante que es enviar todas las tareas y realizar todas las actividades dentro de la fecha estipulada, porque las estamos programando con mucho tiempo de anticipación, así que no puede o no debería haber excusa alguna para que digan, bueno, no podemos entregar el póster en tal fecha si tienen 3 meses para prepararlo, por ejemplo. Así que les pedimos que por favor tomen muy, muy en cuenta la programación, que está bien detallada, y cualquier cosa nos pueden escribir. Sobre el aval del diplomado, pues ya en un momento les daremos el detalle de qué universidad es quien nos avala el diplomado. Y bueno, antes de hablarles sobre lo que viene la siguiente semana, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna duda puntual respecto al desarrollo de las próximas 18 semanas. De igual forma, licenciada Suseli, si tú tienes algo que complementar, por favor puedes hacerlo. Igual, doctor Pinzón, si usted tiene algo que explicar, también este es un buen momento. Muchas gracias. O para los participantes, si todo ha quedado claro, ¿verdad? Porque hasta el momento, yo siempre digo, bueno, por el momento ha quedado todo claro, porque luego en el desarrollo de las actividades ya van surgiendo dudas. Pero preguntarle si hasta el momento todo ha quedado claro. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Perfecto. Licenciada Suseli, ¿tienes algo que agregar? Buenos días a todos. Yo creería que ahorita sí vamos, pues ahí sí que como estos son solo la introducción,
Cualquier duda y comentario que vaya surgiendo, pues ahí sí que conforme vayamos desarrollando el diplomado, pues con toda confianza se puede hacer, ¿verdad? Ahí sí que aras del tiempo, que realmente las presentaciones hemos tratado de que sean bien puntuales, que solo duren 30 minutos. El área de preguntas, pues si se hicieran, ¿verdad? Alguna duda y todo, por favor hacerla en el chat. Y los conferencistas después se quedan, pues ahí sí que resolviéndolo, o cualquiera de los coordinadores también les pueden resolver cualquiera de las preguntas que vayan surgiendo. Y creería, Sabrina, que pasamos de una vez a lo siguiente. Gracias. Muchas gracias. Algo bien importante. Antes, solo para mencionarles, es que cuando expongan su duda lo hagan de manera puntual, ¿verdad? Ya consultas sobre algún caso específico y que quieran extenderse con la información, eso sí, por favor, deben hacerlo llegar a través de un correo. Muchas gracias. Y bueno, de ver su programa se van a dar cuenta de que se divide en dos partes, en parte teórica y parte práctica del laboratorio. La parte teórica van a ser exposiciones en directo sobre los temas de procesorio, y la segunda parte es un taller virtual, que son los procesos de una guía a la que van a tener acceso a partir del día lunes, donde básicamente se les van a dar algunos lineamientos de lo que nosotras queremos que ustedes fijen, ¿verdad? Porque los procesos son largos y son de muchos detalles. Y es importante que por lo menos logren comprender lo básico, ¿verdad? No pretendemos que memoricen todo de una vez. Bien importante que todo está ya en la plataforma, en el módulo 2. Ahí se encuentra también el programa del diplomado. Ya se encuentran las grabaciones de los procesos de laboratorio y también una presentación que es de ELISAS, para que ustedes puedan acceder a todos estos videos desde ahora. O sea, yo les diría que terminando hoy, ¿verdad? Ustedes a las 2 de la tarde solo almuerzan tranquilos y a las 2 de la tarde ya se ponen en eso, porque pues a partir de ahora ya es importante que estudien. Otra cosa es que ya en la plataforma también están las referencias bibliográficas, está toda su bibliografía y está la guía de qué páginas tienen que leer, sobre qué documentos, para que por favor ustedes los lean. Recuerden que el examen de post-test en realidad se trata tanto de las clases como de las lecturas, para que por favor no se atengan con el tiempo. Y vamos a tener entonces esta guía de los procesos de laboratorio que ya les comenté, y va a estar colgada la tarea 1 también para el lunes, que va a ser en base a la información de la próxima semana. O sea, cada vez que tengan ustedes tareas sobre un tema, se va a entregar 2 semanas después. Y siempre, siempre recordarles que deben ser muy puntuales, porque no va a haber prórroga. Bueno, ahora sí, yo voy a dejar de compartir mi pantalla y vamos a presentar ya nuestro módulo. Entonces, estamos en el módulo 1. Los objetivos para hoy son conocer los componentes teóricos y prácticos del Diplomado de Atención Integral del VIH, describir la situación epidemiológica del VIH a nivel mundial y nacional, explicar la estructura del ciclo de vida y patogénesis del VIH, y aplicar y comparar los aspectos generales de la orientación en el examen de módulo. Ahora lo tenemos directamente acá para que ustedes no lo descuiden. Y vamos a iniciar nuestra primera presentación del día con la doctora Verónica Patzán, quien nos va a hablar sobre la epidemiología del VIH y la historia natural de infección por el VIH. Doctora Patzán, ¿me escucha? Sí, buenos días, Sabrina. Buenos días a todos. Buenos días, doctora Patzán. ¿Puede compartir su pantalla, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bienvenida. Y antes de iniciar su presentación, yo solamente quiero pedirle que usted se presente. Bueno, pues
Obviamente tenemos acá la presentación, usted es médico internista, trabaja en la clínica de enfermedades infecciosas, pero si nos pudiera extender en una frase, ¿qué es lo que usted hace actualmente en la unidad? Muchas gracias. Buenos días a todos, sí, gracias. Yo soy la coordinadora médica actualmente de la parte médica de la clínica de enfermedades infecciosas y es un gusto para mí poder estar aquí compartiendo con ustedes esta primera charla. Muchas gracias, doctora. Gracias por aceptar la invitación y el tiempo es suyo. ¿Sí se ve allí bien? Sí, doctora. Sí. Miramos bien la pantalla y escuchamos muy bien su voz también. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta presentación que es sobre la historia natural del VIH, que a mí me gusta mucho compartirla porque prácticamente acá podemos hacer un resumen de lo que sucede durante las diferentes fases del VIH en una persona, desde que comienza la infección hasta que progresa a la fase más avanzada, que se conoce como SIDA. Vamos a estar abordando cada una de estas partes en esta presentación por cuestiones de tiempo. Yo voy a ir un poquito rápido y como ya les explicaron, si tienen alguna duda, pues entonces la van escribiendo al chat y yo al final me voy a encargar de ir respondiendo sus dudas. Para comenzar, ya han pasado casi 40 años desde que se comentaron los primeros casos de VIH. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer acerca de la historia de cómo comenzó, cómo se empezaron a dar cuenta de que algo estaba sucediendo. Es realmente bastante impresionante cómo fue que en Los Ángeles comenzaron a darse estos casos de neumonía por neumocistis. Esto fue lo primero que se documentó y ya posteriormente que se identificaron a otros pacientes que tenían como característica en común, que eran hombres que tienen sexo con hombres, los cuales fueron diagnosticados con sarcoma de Kaposi. Esto fue en el año 80, 81, que se comenzaron a dar estos casos. Y a partir de ahí, pues, ya se comenzó pues, prácticamente toda la historia de la enfermedad. No tenemos tiempo de abordar todas estas situaciones, pero sí es muy importante comentar que entonces fue en el año 1981 que se descubrió por primera vez esta misteriosa enfermedad que en ese entonces pues no se conocía cuál era el agente causal y ya para 1982 pues ya se creó el término SIDA. En 1983 fue ya un avance muy importante porque se identificó al agente causal del SIDA, el virus del VIH, y para ese entonces pues todavía no existían medicamentos, fue hasta el año 1987 que se desarrolló el primer medicamento para el SIDA, el cual fue el ácido budina, que es un medicamento que ya en la actualidad pues casi no se usa, solamente en algunos casos muy puntuales porque es un medicamento bastante tóxico, y así han sucedido muchos momentos importantes, ¿verdad?, dentro de la historia de esta enfermedad. En el año 96 también es muy importante mencionar que se crearon ya los primeros o se empezaron a dar los primeros medicamentos combinados y se crearon los medicamentos que se conocen como inhibidores de proteasa, por lo tanto aquí ya fue un gran avance porque ya con estos medicamentos pues los pacientes tenían una mejor sobrevida. Y por último una cuestión también importante es mencionar que para el año 2016-2017 cambiaron las guías y actualmente todos los pacientes que tienen VIH son candidatos a recibir tratamiento antirretroviral. Hablando de epidemiología con respecto a los datos globales, estos son datos del 2020, casi no han cambiado con respecto a los datos del 2021. La última publicación de UNICIDA fue en el 2022, y el cual pues nos informa que actualmente existen casi 40 millones de personas infectadas por VIH y nuevas infecciones se dan en este año 1.5 millones y muertes relacionadas a SIDA, pues aún sigue siendo una enfermedad con una mortalidad
bastante elevada, porque aún se reportan 680,000 muertes relacionadas a SIDA, ¿verdad? Y esto, pues, es muy común verlo todavía en países subdesarrollados, ¿verdad? Como el nuestro, porque lamentablemente los pacientes llegan a consulta cuando ya están en una fase avanzada de la enfermedad. Acá en Latinoamérica, actualmente existen 2.2 millones de personas infectadas con el virus del VIH. Y vemos acá otros datos más puntuales con respecto a datos de Latinoamérica. Adultos y niños, nuevas infecciones por VIH en el año 2021 fueron 110,000 y muertes relacionadas a SIDA fueron 29,000 en este año. Y acá, solamente para ejemplificar, ¿verdad?, cómo están distribuidas las nuevas infecciones por VIH, y vemos acá que las poblaciones clave o las poblaciones vulnerables siguen siendo las más afectadas por este virus, ¿verdad? Tenemos como ejemplo los hombres que tienen sexo con hombre, las trabajadoras sexuales, las personas que usan drogas, son las personas que tienen más riesgo de contraer esta enfermedad, y es donde vemos que se dan muy a menudo las nuevas infecciones. ¿Y cuáles son las metas que se ha propuesto para disminuir o erradicar el VIH? Es para el año 2025, que un 95% de las personas sepan su diagnóstico de VIH, que un 95% de las personas estén bajo tratamiento antirretroviral y que un 95% de las personas estén con supresión viral, ¿verdad? Son los objetivos que se tienen para poder erradicar esta enfermedad, los cuales, sin embargo, se han visto pues mermados por la pandemia que acaba de ocurrir de COVID, ¿verdad? Entonces, ha habido un retroceso con respecto al avance de estas metas. Y ahora vamos a ver algunos datos de Guatemala. Vemos que acá en Guatemala, estos son los últimos datos publicados de enero a diciembre del 2021, y vemos que las infecciones acá en Guatemala son en gente joven. Y sobre todo, vemos acá que la población en donde se hacen los más diagnósticos de casos de VIH, tanto VIH como VIH avanzado, es en gente de 20 a 24 años, 29, incluso hasta 34 años. Entonces es población joven, como ustedes pueden ver, y sobre todo distribuidos en pacientes masculinos. ¿Y cuáles son los departamentos más afectados? Vemos acá que la tasa de VIH, de casos de VIH y VIH avanzado, sobre todo, son bastante altas en Izabal, en Escuintla, en Petén, en Guatemala. Los municipios que ustedes ven acá que están en rojos es donde más se documentan casos, ¿verdad? Izabal, El Progreso, Escuintla y, por supuesto, también el departamento de Guatemala, pues probablemente porque acá se encuentran las dos unidades más grandes del país, ¿verdad? Entonces, eso puede ser la razón por la cual en Guatemala es donde más se detectan casos de tanto de VIH como de VIH avanzado. ¿Y cómo estamos nosotros con respecto a la cascada de que les mencioné anteriormente? Pues acá en Guatemala, según estos últimos datos, se menciona que aproximadamente 30,000 personas viven actualmente con el virus del VIH, pero solamente un 88% de estas personas conocen su diagnóstico de VIH. Solamente un 73% están con tratamiento antirretroviral y solamente un 60% están con supresión viral, que esto significa tener una carga viral de menos de 1,000 copias, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, nuestras metas con respecto a la meta de la cascada de continuo 95, 95, 95, pues todavía estamos lejos de llegar a estas metas. Por eso es muy importante, pues, el diagnóstico precoz de la enfermedad. Y resumiendo, ahora ya comenzando con respecto a la evolución natural del VIH, podemos resumir prácticamente en esta gráfica qué es lo que ocurre en un paciente que tiene VIH desde que comienza la infección hasta que ocurre la muerte. Claro que ahora hay que tomar en cuenta que gracias al avance en los tratamientos que existen actualmente, pues ya los pacientes
tienen una mejor sobrevida. Ya no es que todos los pacientes que tienen VIH van a morir, eso ya cambió a partir de que yo les comenté anteriormente que a partir de los de 1995 se crearon y hasta la fecha cada vez se han creado más y mejores medicamentos, los cuales hacen que una persona que tiene VIH prácticamente pueda tener una expectativa de vida casi comparable a la de la población general, ¿verdad? Entonces, pero lo que vamos a hablar ahorita es lo que ocurre en un paciente que se infecta por VIH que no tiene la oportunidad de recibir tratamiento porque probablemente no se le hace un diagnóstico temprano y hasta llegar a la fase avanzada, ¿verdad? También esta evolución puede ocurrir en pacientes que sí están con tratamiento antirretroviral, pero que no van bien, que están en fallo virológico, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta que lo que vamos a hablar aquí es referente a los pacientes que no toman tratamiento antirretroviral. Entonces, para comenzar, podemos dividir la evolución natural del VIH en tres fases. Primero, la fase aguda, en donde se da la infección primaria, en donde vemos que hay un repunte bastante importante de la carga viral, que es esto que les estoy mostrando acá, y luego la línea amarilla que nos ejemplifica el CD4, ¿verdad? Durante la fase aguda, los CD4 van a disminuir durante algún tiempo para luego nuevamente recuperar. La carga viral va a aumentar, ¿verdad? Que es probablemente en la fase aguda, en donde más alta vamos a ver la carga viral. Posteriormente existe una estabilización, después de algunas semanas existe una estabilización de la carga viral y siempre existe durante este periodo, que ya es aquí entramos ya al periodo de latencia, en donde el virus sí hay una replicación viral, ¿verdad? Pero es constante y baja dependiendo de varios factores que los vamos a hablar más adelante. Y acá los CD4 van disminuyendo, pero muy, muy paulatinamente con el tiempo, ¿verdad? No es algo que vaya a ocurrir en un año o en dos años. En algunos pacientes probablemente sí, pero la mayoría de pacientes, este periodo de latencia va a durar un promedio de 8 a 10 años, ¿verdad? Van a estar con el virus sin darse cuenta porque en esta fase es poco probable encontrar síntomas, ¿verdad? Por lo tanto, la gente no se da cuenta que está infectado por el VIH. Y luego ya cuando los CD4 llegan a un nivel crítico que se define como menor de 200 células, es cuando el paciente ya se vuelve más vulnerable de presentar enfermedades oportunistas y probablemente pues si no llega a tiempo a un sistema de salud pues probablemente la muerte. Y aquí observamos que nuevamente la carga viral ya en esta última fase pues nuevamente va a tender al aumento. Entonces, tenemos de que el CD4 es el principal receptor celular del VIH, por lo tanto, este tipo de células son las más afectadas durante la infección. Vamos a ver que hay una disminución de este tipo de células en la infección por el VIH. Vamos a pasar entonces a la fase aguda. Este fue un síndrome descrito por primera vez en 1985. Es similar a la mononucleosis infecciosa y puede aparecer entre 1 y 4 semanas después de la infección. Es muy importante tomar en cuenta que no todos los pacientes van a presentar este síndrome. De hecho, probablemente la mayoría no van a tener síntomas durante la fase aguda de la enfermedad. Y tenemos que hacer también la diferenciación entre dos conceptos, que es la infección aguda y la infección temprana, que no es lo mismo. La infección aguda se refiere a una infección reciente, a una infección primaria, y es los síntomas y signos que ocurren después de que la persona se acaba de infectar por el VIH. Ahora, la infección temprana se refiere al periodo aproximado de 6 meses después de que se contrajo este virus. Entonces, hablando ya de la fase aguda, podemos encontrar que en esta fase hay síntomas en algunos pacientes, no en todos, que son muy inespecíficos. Puede haber fiebre, puede haber dolor de garganta, malestar general, adenopatías. Pueden a veces presentar un rash, ¿verdad?
pero sí es muy importante hacer énfasis en que no todos los pacientes van a presentar, o sea, algunos pacientes con infección aguda prácticamente no van a tener ningún solo síntoma, y por eso es que en esta fase es muy difícil hacer diagnóstico de VIH, porque si el paciente consulta a un médico, al centro de salud y va con estos síntomas, pues probablemente se le va a tratar como un probable cuadro gripal, ¿verdad? Porque son síntomas que puede dar una gripe común y corriente. Por lo tanto, en esta fase es un poco complicado hacer diagnóstico, a menos que el paciente, pues, esté muy sintomático y que el médico esté muy alerta de los síntomas, y también tomar en cuenta que durante esta fase, si nosotros mandamos a hacer una prueba de VIH, la cual nos va a medir anticuerpos, que ustedes ya van a tener la oportunidad de ver en otra clase sobre el diagnóstico de VIH, en esta fase aguda, o sea, cuando el paciente está comenzando, probablemente no va a tener suficientes anticuerpos en su cuerpo, y entonces, ¿qué va a pasar si yo le mando a hacer una prueba de VIH? Esta prueba lo más probable es que salga negativa, ¿verdad? Es algo a tomar en cuenta también. Y durante los primeros días de la infección hay que tomar en cuenta que la carga viral en este periodo de la fase aguda es donde probablemente la carga viral va a estar más elevada que en cualquier periodo del VIH. Incluso puede superar los 10 millones de copias. Y mencionar también que se va a producir una replicación viral bastante intensa a nivel del tejido linfoide asociado a intestino, que ya lo van a ver ustedes en la clase de inmunopatogénesis. Pero para mencionar un poco acerca de esto, el tejido linfoide asociado a intestino juega realmente un papel muy importante en la patogénesis del VIH, porque un 80% de los linfocitos se encuentran en este tejido. Y sí, sí se describe que durante esta fase aguda ya hay una pérdida masiva de este tipo de linfocitos. Por lo tanto, vean ustedes que ya desde los primeros días de la infección, ya el paciente pierde una gran cantidad de estos linfocitos. Esto es lo que yo les mencionaba, la seroconversión. Se refiere a cuando yo voy a hacer una prueba de VIH, ¿verdad? Y yo ya puedo encontrar anticuerpos detectables, ¿verdad? Entonces, a esto se le conoce como seroconversión y va a depender del tipo de prueba que yo haga, y probablemente si utilizo pruebas que tengan una mayor sensibilidad y que tengan la capacidad de detectar el antígeno P24, pues probablemente voy a tener una seroconversión más temprana. El set point viral es muy importante. Este término, ¿verdad?, o punto de ajuste viral, porque significa una estabilización de la carga viral. Como yo les mencioné en el gráfico, al inicio la carga viral hay un repunte, ¿verdad?, de millones de copias, y luego esta carga viral comienza a descender, comienza a bajar, y hay un punto en donde esa carga viral se va a estabilizar. Aproximadamente ocurre a los 6 meses después de la infección. Entonces, este set point viral es muy importante, porque de esto va a depender qué tan rápido el paciente va a progresar, ¿verdad? Si el paciente queda con un punto alto, o sea, con una replicación alta del virus, entonces probablemente este paciente va a progresar más rápido a SIDA. Y si el paciente queda con un set point viral bajo, ¿verdad?, entonces su replicación durante los años siguientes va a ser bajita, ¿verdad? Entonces este paciente probablemente va a ser un paciente que va a tardar más años al llegar a la fase avanzada o a la fase de SIDA. Por lo tanto, el set point viral está estrechamente relacionado con la tasa de progresión de la enfermedad en ausencia de tratamiento antirretroviral. Entonces, tenemos de que no todos los pacientes van a tener síntomas en una fase aguda, se parece a un cuadro de mononucleosis infecciosa. Y en exámenes de laboratorio, pues probablemente no voy a poder observar mayores cambios, ¿verdad? En una hematología, pues probablemente lo único que vamos a poder ver es que el paciente tiene leucopenia, trombocitopenia y transaminasas elevadas.
pero no, probablemente no lo van a presentar todos los pacientes. Y un cociente CD4, CD8 invertido, ¿verdad? Normalmente hay más CD4 en el cuerpo que CD8, y en la fase aguda podemos ver que esta situación va a estar invertida. Ahora pasamos a la fase crónica, en donde, a pesar de que el cuerpo, el sistema inmunológico trató de deshacerse del virus, no lo va a lograr, ¿verdad? Entonces se va a desarrollar esta infección crónica que por lo general dura años. Entonces ahora estamos en esta fase, que es el periodo de latencia, ¿verdad? En donde siempre va a haber una constante replicación viral, el paciente no se va a dar cuenta y los CD4 comienzan a descender, pero no de un día para otro, ni de una semana para otro, sino en un periodo que dura por lo general años. ¿Y cómo es que el virus logra esto? Pues este virus tiene una característica importante, ¿verdad? Que es la capacidad de mutar. Y esta es una característica que hace que para el sistema inmunológico sea más difícil deshacerse del virus. A mayor, el virus se replica a tasas de replicación bastante elevadas y por lo tanto tiene esta capacidad de mutar, a lo cual se le conoce como cuasi especies. Por lo tanto, es como que confundiera al sistema inmunológico y no es capaz el sistema inmunológico de deshacerse del virus. Otra cosa a mencionar son también que el virus tiene ciertas proteínas, las cuales le confieren también resistencia al control del sistema inmunológico. Son muchas situaciones que hacen que este virus quede pues protegido, ¿verdad? Y que no sea expulsado del cuerpo completamente, por lo tanto, no se puede curar, o sea, no se puede eliminar del cuerpo, y por eso es que se vuelve una situación crónica, ¿verdad? Otra situación importante es que este virus queda, también es secuestrado, por decirlo así, en sitios privilegiados, en donde es más difícil para el control del sistema inmunológico llegar, por ejemplo, el sistema nervioso central y los órganos linfoides. Y otra situación importante es el reservorio latente de células infectadas por el VIH. Por lo tanto, el provirus puede quedar en el genoma de la célula y permanecer ahí durante mucho tiempo hasta que tenga alguna señal de activación para volver nuevamente a estar activo y volver a replicarse. Ahora, no, dentro de esta fase, pues tenemos que, como les mencionaba al inicio, no todos los pacientes progresan de igual manera. La mayoría de personas en este periodo de latencia por lo general dura de 8 a 10 años. Esto es muy importante. O sea, entonces tenemos de que la mayoría de personas, esta fase latente va a durar de 8 a 10 años. Quiere decir que van a estar de 8 a 10 años con el virus replicando en su cuerpo sin que ellos se den cuenta. Y luego tenemos los pacientes que van a progresar de forma lenta, que esta es una minoría, y son pacientes que pueden pasar con el virus más de 10 años y no progresar, ¿verdad? Entonces, estos pacientes tienen más años sin tener síntomas. Y luego están los pacientes que van a progresar de forma rápida. Estos pacientes pueden progresar a SIDA de 1 a 5 años después de la infección aguda. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué algunas personas progresan rápido y otras más lentamente? Pues eso va a depender de muchos factores, que son algunos factores externos, otros son relacionados con el huésped y otros son relacionados con el virus, ¿verdad? Puede ser una combinación de varios de estos factores. Acá también olvidé mencionarles que dentro de los pacientes que progresan de forma lenta, hay un tipo de pacientes que se conocen como controladores de élite. Estos pacientes están infectados por el VIH, pero al medir su carga viral está indetectable, o sea, no hay detectabilidad de virus en sangre, pero sí tienen el VIH. Entonces, eso depende de probablemente alguna combinación de estos factores que vamos a mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, las coinfecciones con algunos virus, por ejemplo, el virus del herpes, es un factor negativo, ¿verdad? Porque este virus tiene una retroalimentación negativa y hace que probablemente el virus del VIH se replique más rápido.
Y no es lo mismo también estar infectado por VIH de tipo 1 que por VIH de tipo 2. Por lo general, los pacientes con VIH de tipo 2 tienen una progresión más lenta hacia SIDA. La mayoría de personas tienen una infección por VIH de tipo 1. La coinfección con el virus de la hepatitis C también, que es controvertido, pero por lo general se relaciona con una retroalimentación negativa con respecto al virus del VIH, ya que hace que la infección por hepatitis C progrese más rápido y también la infección por el VIH progrese más rápido. Con respecto a los factores relacionados con el huésped, uno de los más importantes es la mutación o la deleción del correceptor CCR5. Recordemos que este correceptor es muy importante para que el virus pueda infectar a la célula, ¿verdad? Por lo tanto, si no está este correceptor, es muy difícil que el virus del VIH vaya a penetrar. Entonces, probablemente estos pacientes también vayan a tener una progresión más lenta hacia SIDA y ciertos factores, ciertos alelos inmunológicos. Uno de los más conocidos es el HLA-B5701, y el tener este alelo se correlaciona con un menor set point viral, que yo les expliqué que era el punto de ajuste viral. Por lo tanto, si tiene un menor set point viral, su progresión hacia SIDA va a ser más lenta. Y también factores relacionados con el virus. El virus tiene una estructura, ya ustedes van a tener una clase acerca de esto, y van a ver que tiene ciertos genes accesorios, los cuales le ayudan pues a protegerse contra el sistema inmunológico. Por lo tanto, si es un virus defectuoso, probablemente no va a poder hacer su papel bien de infectar a las células CD4, ¿verdad? Entonces también es un factor como protector. Y ciertos subtipos genéticos del virus, por ejemplo, el subtipo D, que progresa mucho más rápido que el A. Y las mutaciones, hay mutaciones relacionadas a medicamentos, como por ejemplo la M184B, que se relaciona al uso de la amigudina, pues también esta es una mutación del virus como protectora, podría decirse, porque hace que el virus se replique más lentamente. Entonces, dentro de aspectos clínicos que vamos a ver aquí durante esta fase, ya les mencioné que por lo general es asintomática, pero en la medida que se van disminuyendo más los CD4 y van pasando más años, ¿verdad? Entonces va a ser más frecuente encontrar síntomas como fiebre y cambios en los hábitos intestinales. Esto es bien frecuente, ¿verdad? Porque acuérdense que el intestino juega un papel muy importante en la inmunopatogénesis del VIH. Por lo tanto, los cambios en los hábitos intestinales, es muy frecuente que el paciente mencione diarrea, ¿verdad? Es frecuente ver pacientes que vienen aquí y uno cuando les pregunta, dicen, ah, mire, yo ya tenía como 3 años de estar así con diarreas leves y el doctor solo me daba desparasitante, ¿verdad? Y nunca se les ocurrió que ese paciente podía tener VIH. Eso es algo bien común de ver. Y otra cosa común de ver también durante esta fase son las cuestiones dermatológicas, ¿verdad? También es muy frecuente encontrar en esta fase dermatitis seborreica e infecciones por el virus del herpes zóster a repetición. Eso también es bien común y es algo que podría alertar al médico de que el paciente pueda tener VIH. Y otra cuestión a mencionar también son las enfermedades de la categoría B del CDC, las cuales ustedes pueden buscar. Entonces, durante esta fase la mayoría de pacientes van a estar asintomáticos y vemos que la carga viral tiene una importante relación con respecto a la progresión de la enfermedad. Entre más alta la carga viral, más rápido va a progresar ese paciente a SIDA. Y entre más baja esté la carga viral, probablemente ese paciente va a pasar más años sin llegar a SIDA. Entonces, esto fue publicado en el año 1996 en una de las primeras conferencias de SIDA en Vancouver. Y en ese entonces, ¿verdad?, se mostraba al SIDA como una catástrofe inevitable, en donde la carga viral es la velocidad que lleva el tren y el CD4 es la distancia que tiene para llegar al precipicio, ¿verdad? Antes, los pacientes prácticamente no, al no haber un tratamiento disponible para ellos, la muerte era inevitable. Vamos con la fase avanzada. Acá
ya estamos en la fase final, ¿verdad? Por lo general, este periodo llega después de años. Dijimos de que el promedio de años para llegar a esto es de 8 a 10 años. 8 a 10 años para llegar a la fase final de la enfermedad, en donde la característica importante, ¿cuál va a ser? Que el CD4 va a estar por debajo de 200. ¿Cuál es el nivel normal de CD4 en una persona sana? En una persona sana, el nivel normal de CD4 se mide entre 600 y 1500 aproximadamente. Entonces, vean ustedes que acá el CD4 para esta fase, para estas alturas, ya está en menos de 200. Acá entonces podemos decir que esta persona por lo general lleva de 8 a 10 años infectada por el virus del VIH. ¿Y qué es lo que sucede acá? Entonces ahora estamos en esta fase de la enfermedad donde el virus, después de que se mantuvo con una replicación constante, ahora viene y aumenta nuevamente su tasa de replicación viral. No tanto como al inicio, pero sí aumenta nuevamente la replicación viral bastante elevada, la tasa de replicación muy elevada, y por lo tanto acá los CD4 prácticamente terminan de disminuir. Por lo general puede llegar incluso hasta menos de 50 células, que se considera una fase avanzada del VIH. Tenemos, como les mencionaba, la replicación viral muy aumentada, lo cual a mayor replicación, mayor generación de cepas mutantes. Acá pueden emerger ciertas cepas con tropismos XCR4 y esto es de mal pronóstico para el paciente. Y también tenemos de que para estas alturas ya hay una destrucción de la arquitectura linfática y disminución de la respuesta humoral. Por lo tanto, cuando un paciente viene en esta fase, puede que se recupere, ¿verdad? Puede ser que al venir todavía podríamos rescatarlo con el tratamiento antirretroviral, aunque no todos los pacientes lo logran. Pero para estas alturas vemos que ya hay fibrosis a nivel de los órganos linfoides y por lo tanto es el tipo de pacientes que comienzan tratamiento antirretroviral, pero su CD4 ya no van a subir nunca. Tenemos estos términos, SIDA, que se conoce como el equivalente a una infección crónica por VIH, y por lo general se define como un recuento de células de menos de 200. Media vez el paciente tiene menos de 200 CD4, podemos decir que tiene SIDA. Pero también si el paciente presenta una enfermedad definitoria de SIDA, o sea, las enfermedades presentes en la categoría C, también el paciente podemos decir que tiene SIDA. Y algunos autores también definen el término VIH avanzado, el cual se define como un recuento de CD4 de menos de 50. Entonces, en esta fase ya vamos a ver que entre más bajo el CD4, más probabilidad de encontrar cualquiera de estas enfermedades oportunistas. Oportunistas porque estas enfermedades no son comunes de ver en pacientes sanos, sino en pacientes que tienen el VIH. Y tenemos esta clasificación del CDC que nos ayuda a estadificar a un paciente que viene por primera vez a la clínica. Entonces es muy importante hacer esta clasificación en donde tenemos el número que nos va a decir la cantidad de CD4 que tiene. Si tiene más de 500 es un 1, si tiene entre 200 y 499 es 2, y si tiene menos de 200 es 3. Por definición, como habíamos mencionado, si tiene menos de 200 CD4 ya se clasifica como SIDA. Y luego tenemos las categorías clínicas A, B y C. En C tenemos todas las enfermedades que son definitorias de SIDA, y en A, pues un paciente que está asintomático o únicamente tiene una linfadenopatía generalizada persistente o también la infección aguda. Y en B, pues son síntomas que no son A y no son C. Entonces tenemos acá algunos ejemplos. Por ejemplo, este paciente tiene una candidiasis oral severa, la cándida, y tiene 50 CD4. La cándida oral pertenece a la categoría B y tiene 50 CD4, entonces este paciente estaría en la categoría B3, ¿verdad? Y luego tenemos a este paciente que tiene estas lesiones por sarcoma de Kaposi, que tiene 350 células, por lo tanto este paciente estaría en la categoría C2. A pesar de que los pacientes pueden tener una mejor sobrevida si acceden a su tratamiento antirretroviral, los pacientes con VIH por lo general tienen más riesgo de tener enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo osteoporosis, trastornos cognitivos, diabetes,
hepatopatía. O sea que, aunque nosotros demos el tratamiento oportuno al paciente, probablemente su expectativa de vida va a mejorar mucho, pero es muy común que estos pacientes tengan mayor incidencia de este tipo de enfermedades crónicas y a una edad más joven. Y esto probablemente se debe a una combinación de varios factores, tanto el tratamiento antirretroviral como la misma infección por VIH, las coinfecciones que pueda presentar al momento del diagnóstico, y todo esto nos va a llevar a que el paciente con VIH se mantiene con más niveles de inflamación y activación inmunitaria. Entonces, actualmente, como ya existe tratamientos efectivos, tratamientos combinados, y existen también medidas preventivas muy importantes, que prácticamente ya el SIDA es una catástrofe evitable. Y lo más importante es poder hacer un diagnóstico temprano a estos pacientes. Y esto era todo lo de la clase del día de hoy. Espero que les haya servido. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a resolver un par de dudas únicamente. Muy bien, si no hay dudas, vamos a pasar a la siguiente presentación. Ahora vamos a presentar a la doctora Ana Johanna Samayoa, quien nos va a hablar de la inmunopatogénesis del VIH. Doctora, ¿está con nosotros? Sí, Sabrina, ya estoy dando compartir pantalla. Ah, perfecto, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora. La doctora Ana Johanna Samayoa es la jefa de la Unidad de Atención Integral del VIH e Infecciones Crónicas. Es médico internista y también médico infectólogo de adultos. Y pues es la coordinadora de varios cursos que se dan a nivel nacional y regional sobre actualizaciones en el tema de VIH, infecciones crónicas y también algunas otras patologías relacionadas. Así que bienvenida, doctora Samayoa, el tiempo es suyo. Muchas gracias. Buenos días a todos, solo déjenme que creo que no logro. Ahí estamos. No sé si me escuchan bien, pero bueno, vamos a dar inicio. Sí, escuchamos bien y vemos bien su pantalla, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos a hablar sobre un poco de la inmunopatogénesis del VIH. Ya la doctora Patzán les dio algunas claves, pero nos vamos a ir un poquito más despacio. Bueno, empecemos a hablar sobre los orígenes del VIH. Pues los primeros datos que tenemos son en 1921 y hablamos de que esto comienza en África, ¿verdad? En el continente africano, Sanaga y Congo. Y pues hacen relación en la década de virus de inmunodeficiencia símica, ¿verdad? Esto a través de los cazadores y de los carniceros, porque ellos tienden a tener algunas dietas que son diferentes a las nuestras. Y cuando hay esclavos hacia Haití o personas que vienen a trabajar del Congo a Haití, es trasladado a nuestro continente y en Haití, pues no hay un adecuado control en cuanto a los centros de plasma, de transfusiones, y pues ahí hay algunos indicios de cómo llegó hasta nuestro continente la infección. En cuanto a VIH, tenemos que se documenta como tal en la década de los 80, en 1983, Barrett y colaboradores encuentran una infección que se asocia a linfadenopatía y lo denominan VAL, virus asociado a linfadenopatía. Es un retrovirus, no logran identificarlo. En el 84, Galo encuentra un retrovirus muy similar
y lo denomina HTLV3. Piensa que pertenece a los grupos de virus o de retrovirus HTLV. Y en el 84, Levy también encuentra un retrovirus que se asocia a síntomas con inmunodeficiencia, con infecciones que normalmente no se presentan en un paciente inmunocompetente. Y si se dan cuenta, es el mismo virus. Entonces, ya en el 86, el Comité de Taxonomía reconoce que estos tres retrovirus aislados en diferentes momentos y en diferentes lugares, pues corresponden a uno solo y es cuando se denomina como virus de la inmunodeficiencia adquirida o VIH. El VIH es un virus bastante complejo. Es un virus que, como todos los virus, es complicado para tratar y vamos a tener dos tipos de virus, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. En nuestro continente, o por lo menos en nuestro país, no hemos documentado VIH tipo 2. Este lo hemos encontrado en Europa, en África. Hasta el momento tenemos VIH 1. Nuestras pruebas de diagnóstico se basan en VIH 1 y tenemos que tener claro que sí existen algunas pruebas para encontrar VIH tipo 2, pero cambiarían muchos algoritmos para el diagnóstico en el momento en que encontremos un tipo 2. Entonces, de estos mapas genómicos, ¿qué es lo más importante? Nosotros tenemos que ver los tres grupos principales, el GAG, el POL y el ENV. Cada uno de ellos va a codificar las proteínas o las enzimas que van a ser las responsables de que el virus se multiplique, se replique y que todo vaya en orden y que pueda ser eficiente. Entonces, en el GAG, si lo logran ver, es ahí donde se va a codificar. Se van a codificar las proteínas estructurales. De estas, la más importante es la P24, que es la que nos sirve para hacer los diagnósticos en pruebas de cuarta generación. En el gen POL, que va a codificarse la proteasa, la transcriptasa reversa y la integrasa, que son esenciales para el ciclo de replicación del virus. Y en el ENV, que vamos a encontrar la GP120 y la GP41, que las vamos a requerir para que se lleve a cabo el proceso de infección de la célula de una forma adecuada. Entonces, además van a tener muchos otros componentes, como miran el NEF, el BIF, todos ellos tienen un papel muy importante en el desarrollo de la infección. Muchos de ellos son protectores, muchos de ellos hacen eficiente al virus para que pueda tener esa capacidad de infección. Pero des en cuenta que tienen el mapa genómico a su izquierda del HIV 1 y el tipo 2 y pues son casi iguales, ¿no? Tienen los mismos genes, GAG, POL y ENV, pero van a variar en estas otras otros componentes. Por ejemplo, si se dan cuenta, el virus VIH tipo 1 tiene el BPU, mientras que el VIH tipo 2 no lo tiene. Y así como eso va a variar, estos son componentes que ayudan a que el virus sea como más eficaz a la hora de infectar. Y esto hace que clínicamente ambos virus se comporten de forma diferente. Sé que es complejo. Es difícil sentarse a ver esta parte estructural, pero es parte de todo lo que se requiere para la infección. Entonces, en cuanto al virus, pues vamos a ver que es importante que tiene la GP120 y la GP41. Estas son las que deben aprenderse y deben de saber que son necesarias para cuando vamos al proceso de infección. Van a tener la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa que vamos a ver más adelante son esenciales para ese proceso que se desarrolle la infección. Y la P24, que es la que nos ayuda en pruebas de cuarta generación. Entonces, el virus VIH tipo 1, ya lo vimos, tenemos tipo 1 y tipo 2. En eso ya estamos claros. El tipo 1 es el que predomina en nuestra región. Pero este tipo 1 tiene una característica, se va a dividir en tres grupos, M, O y N. M de main o principal
el grupo O y el grupo M. El grupo M, a su vez, se va a subdividir en subtipos y combinantes. Si se dan cuenta, los subtipos son las letras y es fácil de aprenderse. Es del abecedario de la A a la K y quítenle todas las vocales. Menos la A, ¿verdad? Ellos, esto es lo que hace que el virus tenga una fuerza y sea tan difícil encontrar una vacuna o una cura. Porque un paciente puede ser VIH tipo 1, grupo M, subtipo D. Mientras yo voy a tener otro paciente que puede ser VIH tipo 1, grupo M, subtipo F. Tienen una gran variación y cada subtipo tiene algunas predilecciones para su desarrollo. Algunos, por ejemplo, el subtipo C se asocia principalmente a infecciones al sistema nervioso central. Entonces, esto es lo que hace complicado muchas veces el establecer una vacuna. Y además, tienen recombinantes, que son todas estas combinaciones que ustedes pueden ver. Entonces, es importante que sepan, entonces tenemos VIH tipo 1 y 2. El tipo 1 se va a clasificar en grupo M, O y N. Y este grupo M va a tener una variedad de subtipos que van a ir de la A a la K. Y quítenle las vocales y que con esto ya más o menos van a tener una idea. El VIH tipo 2, si se dan cuenta, tiene sus subtipos de una forma un poco más diferente. Entonces, acá esto es un mapa genómico, un árbol filogenético, perdón, un árbol filogenético de población de Guatemala. Este fue realizado en conjunto con el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de México, con muestras de pacientes nuestros. Entonces, acá pueden ver que la mayoría son subtipo B porque tienen esta coloración gris, mientras que van a encontrar pequeños cuadros aislados que son de otro color. Y a esto le vamos a conocer como clusters. El objetivo es buscar cuál fue el origen o de dónde viene estas variaciones, ¿verdad? Entonces, esto se hace en los laboratorios de biología molecular. Esto lo trabajó las químicas biólogas de la unidad. Entre el grupo que estaba la licenciada Sabrina Navas, que nos acompaña hoy, con los químicos biólogos del INER. Si se dan cuenta, ahí van cómo se va clasificando cada uno de estos grupos o estos clústeres para tratar de identificar de dónde viene esta variante. Nuestro predominio en nuestro país es el subtipo B, pero esto va a variar en cada país y en cada región y conforme se hagan los estudios de los árboles filogenéticos. Entonces, ya vimos que tenemos los tipos, los subtipos, y vamos a irnos al virus. Ya vimos quién es el virus. Vamos a hablar sobre los correceptores. El virus de VIH tiene dos correceptores, el CCR5 y el CXCR4. El CCR5 es el que vamos a encontrar en las fases iniciales muchas veces de la infección. Tiene una regulación positiva sobre el CD4 y el CXCR4 lo vamos a documentar en las fases avanzadas y es el que más se asocia a mutaciones. El CD4 lo conocemos como, bueno, linfocito CD4, pero tenemos que tener claro que el CD4 es una molécula de superficie. La podemos encontrar en diferentes tejidos, como ya lo mencionó la doctora Patzán, y es la principal penetración del antígeno. Tiene capacidad de memoria y está en tejidos específicos. Si yo no tengo un CD4 en mi superficie, eso no quiere decir que no se pueda infectar. Lo que pasa es que el virus va a cambiar. Cuando la célula tiene un receptor CD4, eso dice, bueno, penetra bien y completa su ciclo de multiplicación. Cuando hay células que no expresan el receptor CD4, tienen otros receptores de expresión, permiten el ingreso del virus, pero no así su replicación. Y es cuando conocemos los sitios santuarios. Los sitios santuarios para el VIH en el humano es el riñón y el sistema nervioso central.
Entonces, los CD4s cuando toman una muestra y hacen una medición, menos del 5% se encuentran en sangre periférica. O sea, eso que estamos viendo es una mínima expresión de lo que representa el CD4 en el paciente. El 60 al 70% lo van a encontrar a nivel intestinal y el intestino es el principal blanco de infección. Entonces, cuando un paciente tiene VIH o adquiere la infección, el virus lo que va a buscar es atacar todas las células que tengan esa expresión de CD4. Entonces, ¿cuál es la que más tiene? El intestino. Y entonces lo que hace, llega, penetra y empieza a destruir las células que tienen estas expresiones y los enterocitos. Entonces, esa es la razón por la que los pacientes, no hay un solo paciente VIH que no haya cursado con cuadro de diarrea. Los CD4 los vamos a clasificar en naive, activos y en reposo. Eso es muy importante. Entonces, los CD4 naive son aquellos que nunca han tenido contacto con los antígenos y son inactivos. Los activos son todos aquellos que están circulando y que son los que van a ser efectivos contra el virus. Y los de reposo son aquellos que desaparecen y se archivan o se almacenan. Son ellos la causa de que la infección se perpetúe. Entonces aquí tenemos, hablamos ya, el CD4, el enterocito es su principal receptor. Cuando un paciente adquiere la infección por VIH, el virus lo que hace es buscar toda la célula con este receptor y destruirla. Y por lo tanto, todo el intestino se vuelve permeable, pierde su integridad. Miran que en el lado izquierdo tienen una foto de un intestino en el paciente VIH negativo. Todas estas manchas amarillas pues son las placas de Peyer, son las defensas del cuerpo, mientras que en un VIH positivo ya esto no existe. Y si lo miramos en corte histopatológico, todo lo café es lo que representa los marcadores CD4, mientras que en el otro no hay. Entonces, esa parte es muy importante para la infección. Cuando un paciente se infecta, el virus entra, se replica, destruye las células que tienen la expresión de CD4, en este caso son los enterocitos. Al destruir el enterocito, se libera un lipopolisacárido que ya lo van a oír, es el LPS, ¿verdad? Este es un componente muy importante de la pared de las bacterias gramnegativas y es un importante marcador de translocación bacteriana. Entonces, si yo tengo un paciente VIH que se infecta, se destruye el enterocito, lo que va a pasar es que se va a liberar el LPS y esto me va a servir a mí de marcador para poder ver si hay translocación bacteriana. Esto si no lo medimos, no hay una forma, solo en estudios clínicos, que ya son estudios un poquito antiguos porque son los que marcaron la pauta, se dan cuenta las mediciones del EPS son muy altas en los pacientes con SIDA. ¿Cuál es el papel del LPS? El LPS se va a depositar en hígado, músculo, tejido, adiposo y sistema nervioso central. Y esto es lo que va a marcar la evolución crónica de un paciente. Un paciente desde el momento que se infecta y lo diagnosticamos tardíamente, él ya marcó cuál va a ser su desarrollo de su infección crónica. El LPS en sistema nervioso central, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se va a depositar, va a aumentar el conteo de CD14 y induce la activación de los monocitos y lo que hace es volver más permeable la barrera hematoencefálica. Entonces, esto provoca que los pacientes VIH tengan manifestaciones o infecciones que en un inmunocompetente no vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Ejemplo, toxoplasmosis en un inmunocompetente ustedes lo van a ver asociado o al embarazo o a lesiones oculares, pero en un VIH lo que va a desarrollarse es un absceso cerebral. Entonces cambia porque esa barrera se rompió, se perdió desde ese momento. Criptococo es una infección que se encuentra principalmente en pulmón y en los pacientes con VIH se encuentra sistema nervioso central. A nivel cardiovascular, también lo que hace el LPS es estimular el CD14, activa los macrófagos y juega un papel muy importante en la patogénesis de la aterosclerosis. Un paciente con VIH tiene el doble de riesgo de desarrollar un infarto que un paciente VIH negativo. Si a esto le sumo los ARDs que pueden inducir riesgo cardiovascular, complica más la historia.
los pacientes con VIH pueden tener un índice de masa corporal normal y tener triglicéridos en niveles muy altos. Entonces, esto se marca desde el momento que el paciente se infecta. En cuanto al hígado, lo que hace es, entonces, yo tengo pérdida del enterocito, viaja por el sistema porta al hígado y de ahí se disemina. Esto hace que los pacientes con VIH, su cuadro sean infecciones diseminadas y no tanto localizadas. ¿Qué más pasa? Acelera la fibrosis hepática, produce lesión de las células de Kupffer, que son muy importantes a nivel hepático. ¿Qué más hace en el hígado? Activa la interleucina 1, 6, 12, que son propias inductoras de daño hepático. Y si a esto yo le sumo al paciente que tiene hepatitis B y C, ya cuando miremos hepatitis van a ver cómo o se potencializan una a la otra y cómo se complica la situación con un paciente con VIH. Por eso los pacientes con VIH deben de tener una buena medición y un buen cálculo de los medicamentos, porque ya de por sí por el VIH va a tener lesión hepática y si yo le agrego los medicamentos puedo inducir más lesión, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que tener muy claro y esto va marcado cómo va a evolucionar el paciente. Eso es muy importante. Tienen que tenerlo en cuenta al momento de que van a dejar algún medicamento en un paciente VIH. Por todo esto que se marca desde el momento que el paciente se infecta. Entonces, ya vimos CD4, ya vimos el virus, ya vimos cómo va esta parte. Ahora vamos a hablar un poquito de microbioma que tiene que ver con el intestino y con esta lesión. Aquí tienen básicamente cuáles son los términos, pero qué me interesa que miremos es microbioma. Es el conjunto de especies microbianas que van a conformar la microbiota, sus genes y funciones que dichas especies a partir de la expresión de genes. ¿Por qué me importa esto? Porque muchas de las terapéuticas van a ir dirigidas a preservar el microbioma. ¿Cuáles son sus funciones? Modela la morfología intestinal del recién nacido, digiere azúcares de la dieta, produce vitaminas y aminoácidos esenciales. Esto, todo esto lo perdemos en el momento de la infección. Es muy importante a nivel inmunitario. ¿Por qué? Porque regula el sistema inmunitario. El 90% de las células inmunitarias se encuentran en el intestino. Entonces, si yo pierdo mi enterocito, si yo voy con problemas desde que se infecta, vamos a tener esta complicación. El equilibrio mantiene el equilibrio entre las bacterias y el sistema inmunitario. La pérdida del equilibrio se traduce en enfermedad. El microbioma pues se puede modificar a diferencia del material genético. Entonces, ¿qué papel tiene importante en VIH? Primero, mi lesión intestinal, que ya vimos que eso ya de por sí pierdo esto, se produce un proceso de inflamación crónica, que es lo que vuelve tan complicado el manejo del VIH. A esto un paciente naif que diagnosticamos tarde y si a esto le asocio terapia antirretroviral de alto impacto, vamos a tener el perpetuar una infección crónica. El microbioma tiene mucho que ver en el proceso del envejecimiento prematuro. Ahora, esto no quiere decir que mi paciente se va a volver más anciano. Sus células van a correr más y van a estar más avanzadas. Un paciente o una persona que es seropositiva desarrolla enfermedades de envejecimiento 10 años antes que la población general. Entonces, nuestra población va creciendo, va sobreviviendo, no estamos como antes, que sí tenemos un grupo de pacientes que consulta tarde y fallece, pero la mayor parte de los pacientes logra, ya tenemos cohortes de pacientes que tienen 20, 22 años con terapia antirretroviral. Entonces ya miramos todas las demás complicaciones como problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, dislipidemias, problemas hepáticos y problemas renales. Y a esto le podemos asociar las neoplasias. Tenemos pacientes que antes pensábamos en neoplasias asociadas propiamente a VIH, pero ahora tenemos que pensar en las neoplasias que se presentan en la población VIH negativo y que las tenemos que tener en cuenta mucho antes de lo que usualmente se puedan presentar.
El envejecimiento prematuro, donde lo marcamos en los primeros 15 días de la infección, esa lesión de la pared que ya venimos discutiendo, si se dan cuenta, eso es lo que nos va a marcar y perdemos el 90% de las células del sistema inmunitario. Este cuadro ya lo vieron con la doctora Patzán, es muy, muy importante que todo esto, y entre más tiempo demos a que el paciente permanezca en esa latencia clínica y menos lo diagnostiquemos y menos intervengamos, solo estamos favoreciendo que la enfermedad se perpetúe y que la lesión vaya a tener un efecto deleterio sobre las crónicas no transmisibles. Los progresores van a depender de la inmunidad de mi paciente. Nosotros vamos a tener tres tipos de progresores: los rápidos, los intermedios y los lentos. Rápidos, aquellos que se diagnostican y que en menos de 10 años desarrollan SIDA. Los intermedios, que más o menos de 5 a 10 años desarrollan SIDA. Y los lentos, aquellos que más de 10 años en desarrollar SIDA, que consideramos que nuestras poblaciones son intermedios y por lo tanto asumimos que las personas que diagnosticamos 2023 se infectaron en 2013. ¿De qué depende todo esto? De los linfocitos CD8 o nuestra carga de citotóxicos. Ellos son los que marcan el paso. Mi buena respuesta de CD8 son los que van a marcar el paso para aquel grupo de pacientes progresores lentos y la población élite que les mencionó la doctora Patzán, que son menos del 1%. ¿Qué factores van a influir en la progresión? Primero, los factores del virus: su tropismo, su resistencia, su virulencia. Esto me marca desde el punto de vista del el virus. Y en el hospedero, ¿qué me va a marcar? Mi respuesta inmunológica, ¿qué tan fuertes tengo mis CD8? Mi antígeno mayor de histocompatibilidad y todos aquellos factores que puedan afectar la replicación. Entonces, el antígeno mayor de compatibilidad o los alelos, podemos tener HLA protectores y HLA de riesgos. Entonces, ¿qué pasa si yo soy un paciente VIH y tengo un HLA protector? Voy a tener cargas virales bajas, mantengo mis conteos de CD4 un poco más altos y mi progresión de la enfermedad va a ser mucho más lenta. Pero si tengo HLA de riesgo, mi enfermedad pues puede avanzar mucho más rápido, voy a manejar cargas virales más altas, mis CD4 se van a mantener más bajos y la enfermedad puede progresar mucho más rápido. Entonces, este estudio se hizo en la unidad con apoyo o en trabajo conjunto con el INER para ver cómo estaban los HLA, si nuestra población tenía inductores de la enfermedad o protectores, y pues la mayoría de nuestros alelos son inductores de la enfermedad. Entonces llevamos un punto más a favor de que la enfermedad pueda desarrollarse más rápido. En cuanto a los CD4, ¿se acuerdan que vimos que habían naïf, activos y en reposo? Pues los que están en reposo son mi reservorio latente de la enfermedad. Esto me va a apoyar. Infección latente se establece desde el inicio de la enfermedad, no me expresan antígeno, no se afectan por la respuesta inmune y persisten a pesar de la TAR, a pesar de que mi paciente tenga terapia de RD. Pero puedo tener blips o pequeños rebotes de bajo nivel transitorio. Ellos son los responsables de estas situaciones. Entonces, es muy importante tenerlos en cuenta. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos potencialmente para eliminar el virus? Existen muchas cosas. Empecemos. Inicio temprano de la terapia antirretroviral, eso ya lo hacemos. Esto se demostró que entre el que pega primero gana y pega más duro, buscar terapias de alto impacto. Uso de regímenes agresivos va con terapias de alto impacto, ciencia básica sobre VIH, que es parte de lo que estamos viendo hoy, los agentes inhibidores del HDAC, que ya los vamos a ver, y la modificación genética del hospedero. Entonces, fármacos, ¿los fármacos qué me hacen? Los fármacos controlan la enfermedad. No, en este momento no tenemos cura. Lo que hacen es que al final vuelven crónica la enfermedad. Yo tengo un paciente que se infecta, tiene este ciclo de tormenta de citoquinas, las citoquinas se alteran
se lesiona el intestino, altero la microbiota, vuelvo a este paciente con esta marcada progresión de pérdida de la barrera y LPS alto se deposita en los diferentes sistemas que ya vimos, hígado, sistema nervioso central y cardiovascular, hace que mi enfermedad se vuelva crónica y entonces todos estos factores cronifican la enfermedad. A esto le asocio la terapia antirretroviral que le va a ayudar y se cronifica. La terapia no se puede abandonar debido a que el virus no deja de replicar nunca. Entonces, para inicio terapia de ARV, inicio temprano, tenemos varios estudios, el de la LLA Baby, el niño de Mississippi, la corte Visconti, todos ellos encontraron diagnóstico, trato y con esto logró botar cargas virales. Entonces, esto fue como el inicio de ver, bueno, yo diagnostico y trato. Mucho tiempo diagnosticábamos, esperábamos, ya creo que en toda la historia, primero que tenga solo los abajo de 200 CD4, luego abajo de 300 CD4. A este momento, paciente diagnosticado, paciente visto, paciente tratado. Porque entre más temprano intervenga yo, independiente del CD4, podemos alcanzar esto. La modificación genética, el famoso paciente de Berlín, ustedes saben que es el paciente que más tiempo ha pasado sin virus. Es un paciente con una leucemia al cual hicieron dos trasplantes de médula ósea. Al hacer trasplantes de médula, él recibe una médula de un paciente que era carente del CXCR5 y entonces el paciente es inmune a la enfermedad. Pasa un buen tiempo sin la enfermedad. Actualmente ya salió la última revisión porque cada cierto tiempo le hacían estudios que ya el paciente ya desarrolló la enfermedad. Pero esto sirve de pauta para estudios sobre modificación de correceptores y lograr empezar transfusiones con linfocitos modificados genéticamente sin que tengan este correceptor CXCR5. Pero tenemos que tener claro que todo esto, en algún momento, todas estas modificaciones genéticas pueden llegar a tener algún otro efecto. Líneas de investigación, la vacuna. Tenemos que ver fármacos que despierten al virus que se encuentra en fase latente dentro de las células. Ya vamos a ver cuál. Vacuna, erradicar el VIH y la curación. ¿Y hacia dónde van todas las nuevas terapias? Metagenómica, mejorar el sistema inmunitario, modificando la flora intestinal y buscar una estrecha relación para revertir el envejecimiento celular. Dentro de los fármacos que tenemos que pueden causar esto está la histona de acetilasa. Esta enzima es la responsable de que los CD4 se mantengan en reposo, que estos latentes persistan. Entonces, se está estableciendo estudios de agentes inhibidores de esta enzima. Dentro de estos agentes se encuentra Boristosnat y Panavinostat, que están en estudio, y lo que quieren hacer es, doy mi ARV, pero doy este medicamento para que todo lo que está como latente circule y tengamos una eliminación del virus. En vacuna vamos un poco lentos. Esta charla, una charla de vacunas, se la asignaron a uno de los infectólogos prominentes de México y él dijo, me pusieron una charla donde lo único que voy a decir es que esto está lento y que pues por el momento no va a haber vacuna. Entonces, tenemos que buscar para ver la vacuna inmunógenos que sean componentes activos, que tengan un vehículo adecuado, que tengan la capacidad de activar el sistema inmunitario y que se vuelva de carácter global y que sea accesible. Aquí vemos cómo han ido viendo desde el 2010 el diseño de la vacuna, los resultados en el 2012 prometedores en animales y todavía hay alguno que otro estudio en humanos. Todavía, si se dan cuenta, en humanos la primera fase 1 fue entre el 2014 y 15, no hemos sabido mayor cosa y esta es la casa que se está responsabilizando de
el seguimiento de la misma. Metagenómica, ya hablamos, es muy importante para el desarrollo de nuevos marcadores diagnósticos que nos ayuden a estratificar la gravedad de la afectación y podamos, con todos estos nuevos medicamentos, contrarrestar los efectos que favorecen el envejecimiento por la inflamación crónica por VIH. Bueno, traté de resumirles todo lo que es inmunopatogénesis, pero para esto sí se necesita una clase un poco más compleja, pero quisiera dejar claro que entre más rápido diagnostiquemos, entre más rápido tratemos, nuestro paciente le va a ir mejor, porque entre más tarde llegue, va a marcar la pauta para las enfermedades que son las que estamos viendo ahorita. Sí miramos oportunistas, no vamos a decir que no, pero ya nuestro bagaje se tiene que ampliar hacia otro montón de aspectos de infecciones crónicas no transmisibles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Samayoa. Bueno, nuestro tiempo está bastante limitado, así que si alguien tiene alguna duda, la puede dejar en el chat, por favor. Así podemos continuar con nuestro programa. Y bueno, en este momento vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos para luego continuar con la clase de la licenciada Leticia García y después ya con la presentación acerca del uso de la plataforma por la licenciada Mel Rob Salazar. Son las 9:53. A las 10:03 nos volvemos a conectar. Muchas gracias. Licenciada, buenos días. Por favor, licenciada, compártanos su pantalla y mientras eso sucede, yo la presento. Bueno, les presento a la licenciada Blanca Leticia García González. La licenciada es enfermera, egresada de la Escuela Nacional de Enfermeras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, misma universidad donde también cursó un profesorado de enseñanza media en pedagogía y educación y una licenciatura en pedagogía y educación. Dentro de su experiencia laboral, pues ella ha sido enfermera en diferentes servicios de encamamiento del Hospital Roosevelt. También ha sido y es docente de cursos de auxiliares de enfermería en el mismo hospital, supervisora del Comité de Control de Infecciones Nosocomiales, siempre del Hospital Roosevelt, y actualmente es la coordinadora de enfermería y consejería de adultos de la Unidad de Atención Integral del VIH e Infecciones Crónicas del Hospital Roosevelt. Y ahí proporciona atención a pacientes con diagnóstico de VIH, hepatitis B, hepatitis C, CHAS y recientemente a pacientes recuperados de COVID-19. Muchas gracias, licenciada. Usted nos indica cuando ya esté lista. Ahora todavía no estamos viendo su presentación. Mientras la licenciada Leticia nos comparte su presentación, solamente hacerles algunos recordatorios de lo que platicamos hoy al inicio de la jornada. Y es que recuerden, por favor, que a partir de la próxima semana ya van a tener su examen de post-test, el cual va a constar de o en el cual se va a incluir la información de las presentaciones de este día, de las presentaciones del siguiente en módulo también, y la parte teórica que ustedes ya tienen disponible en la plataforma para que por favor puedan leerla siguiendo la guía que se da para la bibliografía, ¿verdad? Hay documentos bastante largos, pero ahí les decimos de tal página a tal página para que no se nos pierdan. Eso por una parte. Y por otra, recordarles también que por favor
al finalizar ya esta jornada, ustedes puedan tomarse un tiempo para ingresar a la plataforma y conocerla. Es muy, muy importante familiarizarse con los documentos, tengan su programa en la mano para que sepan qué nos toca cada semana, por favor. Licenciada Leticia, ya podemos ver su presentación. Solamente, licenciada Melrose, si estás por ahí, puedes asistir, por favor, para dar indicaciones para que la licenciada pueda poner su presentación en pantalla completa. Muchas gracias. Ahí estamos. Ya se puede ver. Ya. Perfecto. Ahí ya se puede ver, licenciada. Perfecto. Muy buenos días. Pues ya tenemos la presentación, ¿verdad? Soy enfermera y trabajo en el Hospital Roosevelt. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la orientación y pruebas de VIH. Sabemos que en ley una prueba de VIH siempre tiene que ir acompañado de una orientación antes de la prueba y una después de la prueba. Entonces, ¿qué es la orientación o consejería, como normalmente la llamamos? Pues no es más que un diálogo confidencial entre el usuario y el consejero. Más o menos nosotros utilizamos la técnica de la entrevista para poder hacer esta orientación. Sí es importante que sea una especie de diálogo y no que el paciente vea que estamos va a preguntar y preguntar. Entonces sí es importante que el paciente sienta esa confianza con el orientador o el consejero. Desde el punto de vista epidemiológico, pues una buena orientación va a contribuir a romper la cadena de transmisión de las ITS y por lo mismo pues del VIH, ya que va a ayudar a que él reflexione sobre los riesgos de la infección, poder ver qué percepción tiene él de estos mismos riesgos, nosotros brindarles ese apoyo y acompañamiento emocional, ya que el hecho de uno hacerse una prueba significa una tensión, un estrés, solo con la idea de pensar que pudiera ser un VIH positivo. También se puede desarrollar con ellos, ya viendo estos riesgos, calmando ese estrés del paciente, podemos desarrollar ya acciones preventivas que ayuden a romper esta cadena de transmisión y por lo mismo pues, promover ciertos estilos de vida saludables y comprender sobre todo los riesgos a los que están expuestos y que puede en algún momento pues, prevenirlos. Para que un proceso de orientación o consejería cumpla con sus objetivos, pues debe considerarse tres contextos de prevención. Hablamos de un contexto primario, secundario y terciario. Si nos vamos a la prevención primaria, específicamente es para una persona que va a realizarse una prueba, posiblemente nunca se ha hecho una o siempre ha sido negativo, pero necesita otra prueba. Entonces, aquí es importante que nosotros llevemos la entrevista de tal manera que él vea cuáles esos riesgos que ha tenido, lo que podría significar ser un portador de VIH positivo. Y definitivamente aquí vamos a destacar más que todas las medidas de prevención. En la prevención secundaria ya va dirigida a personas que saben o probablemente sepan que va a ser un VIH positivo. Son aquellas personas que nos llegan a la consulta con una prueba positiva y tenemos que completar el algoritmo, o sea, dos pruebas del mismo resultado, dos pruebas positivas con diferente prueba. Y en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de que si esta persona es positiva, se reinfecte. No es lo mismo que yo tenga un virus que no es resistente a ninguno de los medicamentos que estoy usando, pero si yo tengo un riesgo con una persona que tiene un virus resistente, yo puedo reinfectarme. Entonces, lo importante en esta prevención es que esta persona no se reinfecte. Y en la prevención terciaria, pues ya es de carácter social, ya es la persona que ya vive con VIH. Y aquí lo que nosotros pretendemos es que la persona continúe con su vida, que no abandone su trabajo, no abandone sus estudios, que sigas con sus actividades recreativas, siempre tratando de que mejore su calidad de vida y si se puede, pues que tenga un soporte familiar. Aquí es importante la educación a la persona viviendo con VIH para que no se vaya a transmitir esta infección a otras personas que estuvieran negativas y que si no toman las precauciones pudiéramos llegar a contagiar. Entonces sí es importante que esta persona lo sepa.
Para poder desarrollar la orientación, pues tenemos cinco principios en los que se basa. En primer lugar, pues la imparcialidad. Tenemos que ser neutrales, que nos den el interés de nosotros de ayudarlos. No vamos a inducir a la persona a que tenga las opiniones nuestras. O sea, cada persona tiene sus propias opiniones. En el caso de cuando estamos dando una consejería en VIH, hay muchas cosas que pudiéramos no estar de acuerdo, pero esa es mi opinión. Aquí lo que importa es qué es lo que está pasando el paciente y poder ayudarlo en algún momento con información, no tratando de cambiar su forma de pensar. La privacidad. Son temas muy íntimos, muy individuales para el paciente. Y por lo mismo, el tema debe tratarse en forma privada. El derecho al respeto y a la individualidad del paciente pues es muy importante. Ideal es tener un área específica para estar solo. Perdón, ¿alguien está hablando? Bueno, disculpen, es muy importante que todos mantengan su micrófono silenciado. Licenciada Melrose, si nos haces favor de verificar y silenciar, por favor, a algún participante por ahí que pudiera estar generando interrupción. Mil disculpas por esto a los compañeros oyentes y mil disculpas a usted, licenciado. ¿Puede continuar? No tengo tiempo. Bueno, continuamos. El otro principio que también es muy importante es la confidencialidad. Una discreción absoluta sobre el contenido de la entrevista. No se vale que yo estoy ahorita saliendo y me voy a platicar con el compañero a la par y estoy hablando de cosas que me acaba de decir la persona. Y casualmente, pues la persona está a la vueltecita y escucha. Entonces, sí es importante que todo lo que yo voy a platicar con el paciente se quede conmigo. Si hay algo importante que yo tengo que consultar con el médico, que no sea delante de del usuario, porque sí, eso sí, todo lo que ganamos al principio, pues se va a perder por una indiscreción. Esto va también para todo el personal, no solo de consejería, porque si yo conozco a una persona que está en la clínica, VIH positivo, es mi vecino, no tengo el derecho de ir a la vecindad a decirlo. La discreción va desde el que hace la limpieza hasta arriba. Entonces sí es importante esto. Hay una ley que ustedes posteriormente van a tener esta plática que también hay sanciones. La veracidad. Todos tenemos el derecho a una información clara, veraz, concreta. Lo que sí, si yo estoy empezando en este trabajo de orientación o de consejería o en el área de VIH de una unidad y todavía no tengo todo el conocimiento, es válido también decir, mire, en este momento no tengo esta información, yo la voy a adquirir y posteriormente platicamos. Es válido porque tengo que dar una información veraz al paciente. Y la voluntariedad, este es el final, o sea, si yo doy una buena consejería, la voluntariedad va a ser fácil. Ya el paciente, después de todo lo que escuchó, de todo lo que hemos hablado, ha salido de todas sus dudas, la voluntariedad es fácil. Entonces, pero siempre hay que respetarlo, la decisión que ellos tomen, si deciden o no hacerse la prueba. Hay ciertos momentos en que, aunque no la quieran, hay que hacerlo. En el caso de los donadores de sangre o de órganos, es importante hacerla y debería de hacerla, si no, no va a poder donar. Hay casos judiciales en donde el juez manda una orden, entonces en este caso también lo tenemos que hacer, o cuando el paciente está inconsciente o tiene alteración de la conciencia, el médico puede autorizar esta prueba, pero toda prueba debe ir con una preconsejería y una posconsejería. Definitivamente el trabajo del consejero orientador no es solo de llegué y ese me dio. Tengo que tener ciertos conocimientos. En primer lugar, las pruebas que están realizando en la unidad donde yo trabajo, no en todas las unidades van a tener todas las pruebas. Si nos vamos a un centro de salud, lo más probable es que tenga la primera prueba. Entonces, en este caso, el resultado va a ser un resultado presuntivo porque todavía no hemos hecho una segunda prueba para confirmarlo. Entonces, sí es importante tener ese conocimiento, lo que es un resultado presuntivo o un diagnóstico. También tener conocimiento sobre el VIH, las enfermedades de transmisión sexual, las formas de transmisión y prevención. Hay ciertos beneficios del diagnóstico temprano, como hablaba la doctora Samayoa, mientras más temprano
se diagnostique un paciente, mejor va a ser su seguimiento y su salud, pues va a ser mejor todavía. Las opciones actuales de tratamiento, es importante también que nosotros sepamos cuáles son los tratamientos actuales. En VIH cada año hay algo diferente, entonces la actualización es muy importante. Los métodos de reducción de riesgo, tenemos que saberlos también. En algún momento tendremos que enseñar a cómo utilizar el condón, que es algo que muchas personas, a veces por religión o por ciertas cuestiones ya propias, esto no les gusta, pero es parte de nuestro trabajo como orientador. Y hay algo también importante, es cómo yo me siento hablando del VIH o de temas relacionados al VIH. Esto sí es importante, porque si yo no me siento cómodo, no estoy bien con esto, entonces no puedo dar esta consejería. Y también es válido decirle al jefe, mire, yo no me siento bien, no sé si lo voy a poder hacer, entonces mejor cambiamos al orientador, porque sí es importante que el usuario sienta esa confianza y que vea esa empatía del consejero. Definitivamente, si yo me voy a hacer una prueba de VIH, tengo que saber cómo yo me siento, o sea, cómo me gustaría que me trataran. Entonces, qué cualidades, qué condiciones yo quisiera para mí en el momento en que yo voy a hacerme una prueba. Voy a hacer una pregunta para todos. Sí me gustaría que ya sea en su teléfono, en su computadora, pudieran entrar a esta página del www.menti.com y este es el código 2423190. Si lo pudieran copiar, y de todos modos se los voy a estar poniendo en el chat para que puedan entrar desde ahí, si no pueden hacerlo desde las otras dos formas. Bueno, espero que ya lo hayan copiado, que hayan entrado. La pregunta es, ¿qué cualidades les gustaría ver de un consejero en el momento que lleguen a hacerse una prueba? Podemos tener tres opciones o tres respuestas cada uno. En este momento, pues vamos a verificar cuáles son las respuestas, si pudieran ya empezar a enviar sus respuestas. ¿Ya pueden enviar sus respuestas a esta pregunta? ¿Qué cualidades les gustaría? No nos permite, al menos a mí no me permite escribir nada. www.menti.com. Aquí ya tenemos algunas respuestas. Confianza, empatía, amabilidad. Servicial. Bueno, si ustedes ven aquí, pues tenemos varias, que las que más resaltan son las que más han puesto la mayoría: empático, confianza, y son 10 personas, las que 11 personas las que han estado enviando ya su mensaje. Imagínense, somos 74. Podríamos tener también la mayoría las mismas cualidades, pero las que más están resaltando es la amabilidad, la confianza, la empatía, empático, conocimiento sobre el tema, confiable, una buena presentación, que esto sí es importante, la presentación del orientador, claridad en la información, respetuoso, honesto. O sea, hay muchas cualidades que nosotros quisiéramos ver en ese orientador en el momento en que nosotros estamos solicitando una prueba. Bueno, ya la mayoría entramos: calidez, privacidad, el dominio del tema, que es conocimientos, no discriminación. Llevamos
llevamos 25 participantes que han enviado sus respuestas, y sí podemos ver que estamos en la misma sintonía. Todos tenemos ese concepto de lo que quisiéramos que fuera el orientador. Creo que por el momento lo dejamos ahí y ya podemos ver estas respuestas. Lo vamos a dejar y tal vez posteriormente, si nos da tiempo, vamos a ver cómo seguimos con esto. Bueno, entonces, como hablábamos de cuáles son las cualidades que yo quisiera que tuviera nuestro el consejero, sí es importante saber que definitivamente tiene que ser cálido, tiene esa calidez de saludar al paciente, de invitarlo a entrar al área donde vamos a estar, ser empático, tener esa forma de estar con ellos en esa empatía, pero también poder salir en algún momento para ayudarlos, ser congruentes con todo lo que estamos hablando. La capacidad para escuchar es básica, no lo voy a estar interrumpiendo, aunque también tenemos que aprender a ir manejando la consejería, porque si nos empiezan a hablar de personas con las que ha estado, se nos va a ir el tiempo. No podemos tener tanto tiempo a una persona en consejería. Entonces también tenemos que tener esa capacidad de ir guiando esta entrevista, el manejo de la confidencialidad básico, discreto, responsable. Tiene que tener una actitud positiva e incondicional, ver que en realidad a la persona le interesa. Deberá tener habilidades de comunicación, esto sí es muy importante. Hemos tenido personas en consejería que tienen la voz muy alta, lo que le decimos comúnmente un micrófono incorporado. Y sí, esto ha sido un poquito de problema porque estamos en un cuarto o en un área, pero se escucha afuera lo que están hablando. Entonces, esto también es muy importante. Tampoco muy calladito, que el paciente decía, ¿cómo dijo? Ya, tiene que ser el término medio. Poseer una actitud abierta. No hay que juzgar a las personas. Muchas personas tienen problemas con estar con una trabajadora del sexo o una persona gay. Entonces, sí es importante que nosotros no podemos juzgar a la persona. Cada quien tiene sus razones, el por qué está en unas situaciones. Tener ese criterio ético racional es que garanticen ese respeto y la dignidad al usuario. También habilidades en el manejo de las emociones propias de las de uno en ese sentido y las del usuario. Porque hay personas que cuentan alguna situación y nosotros también nos ponemos ansiosos, tristes. Entonces así no podemos colaborar. Nosotros tenemos que ser neutrales. Nos afecta, pero sí a la persona la tenemos que acompañar y más que todo en estos momentos emocionales. Para poder lograr esto, pues una orientación antes de la prueba, sí es importante que sea individual. Lo ideal sería que estuviera solo el consejero y el usuario para poder obtener toda la información y poder dar un resultado. Pero hay ocasiones en las que tenemos que utilizar la orientación grupal. Tenemos grupos homogéneos. En el caso de este caso, tenemos embarazadas que tenemos que realizar la prueba porque es parte del protocolo para poder prevenir una transmisión vertical, sea de la madre al niño. En este caso, usamos una plática general a todas las embarazadas y posteriormente tomamos datos y en ese momento ya pedimos algunos datos más personales. Lo tenemos que hacer así porque tiene que ser antes de que el médico empiece a llamarlas. A veces son tres médicos, entonces se nos van las pacientitas. A las 6:30 nosotros damos esta orientación aquí en el Hospital Roosevelt y tenemos que ser hábiles ya en hacer toda esta actividad, este proceso. Solo para imaginarnos un poquito, me gustaría que visualizaran ustedes, que se pusieran a pensar en la primera vez que tuvieron una relación sexo-genital. Que se imaginen en esa primera vez. ¿Pensaron en algún momento en que tenían que protegerse para evitar una infección de transmisión sexual? ¿Tuvieron esas precauciones y se protegieron? Y si nos vamos a la segunda, a la tercera vez, ¿también lo hicimos? O tal vez en el tiempo en que, bueno, vemos muchos como yo que ya nacimos antes de la pandemia,
que en ese tiempo no se pensaba en esto. Pero si nos vamos remontando más hacia la actualidad, tal vez en las últimas veces que tuvimos esta relación, pensamos en que podíamos contraer el VIH, nos protegimos, evitamos en algún momento estar en ese riesgo. ¿A alguien le gustaría compartir esa experiencia que tuvo? No, no voy a hacerlo hoy. No, solo era para que ustedes pudieran visualizar que es algo tan mío, tan personal, y que yo tenga que contar algo a una persona extraña, que es el orientador. Entonces, ¿cómo tiene que ser el orientador para poder obtener esta información? Porque sí es importante que el usuario vea cuáles son sus riesgos, qué riesgos ha tenido, cómo los ve él y la probabilidad de que pueda salir un VIH positivo. Entonces sí es importante que nosotros pensemos cómo nos gustaría que nos vieran en ese momento. Entonces no las voy a poner a que me lo digan, pero sí es importante pensar que son temas muy íntimos y que yo tengo que platicarlos, porque es importante para poder ver ese riesgo. Y definitivamente, pues después de una preconsejería, ya vimos los riesgos que tuvo la persona, está tal vez, sabe que tuvo riesgos, la probabilidad de un resultado positivo o negativo, pues eso va a depender. Pero sí es importante que en el momento en que yo voy a dar ese resultado, pues tenga que asegurarme de algunas cosas. En primer lugar, que sea la persona el resultado correcto. Si hablamos de una prueba negativa, siempre confirmamos que sea la persona a quien le corresponde. No se vale confundirnos, porque si era una positiva y le di la negativa, es más difícil todavía. Ya no va a creer en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces hay que dar el resultado de una forma directa, explicando el significado del resultado. Es darlo, no dar rodeos ni nada. Simple y sencillamente, este es su resultado, enseñárselo de una vez. Su resultado es negativo. Esto significa que no hay virus en su sangre en este momento. Todo va a depender de los riesgos o cuándo fue el último riesgo. La reducción de conductas, esto es básico, esos métodos de barrera que tenemos que utilizar para prevenir adquirir la infección, entregar material impreso si lo tenemos disponible, y pues tenemos que citar al paciente a los 3 meses. Todo va a depender de la evaluación del riesgo. Si el riesgo fue muy reciente, todavía estamos en ese periodo de ventana, que también ya la doctora Pat Sampes habló de ello. Entonces, si estamos en ese periodo de ventana, es importante realizar un nuevo control para estar seguros de que no lo haya adquirido. Y si nos vamos a una prueba positiva, también es importante recordar si esta prueba es presuntiva o diagnóstica. Hablábamos de que hay ciertos centros en donde solo tienen la primera prueba y esto va a ser un resultado presuntivo. Entonces tenemos que hablar con la persona que hay que hacer una confirmación. Entonces hay que enviarlo a un lugar, a un centro donde nos puedan hacer esta confirmación. Tenemos que asegurarnos también que sea el usuario esperado, porque tampoco no vamos a entregar un negativo a una persona positiva. Preguntar si tiene dudas sobre lo que se ha hablado en la preconsejería, y si no, pues damos el resultado también en un tono directo y natural, sin tanto, solo decir: este es su resultado, su prueba es positiva, se le hicieron sus 2 pruebas, se confirmó y es positivo. Siempre esperamos un momentito para ver la reacción de las personas. Pues con el tiempo que yo llevo en esta área, que ya son más o menos unos 20 años, ya es un tiempo muy largo, las reacciones ahorita son muy diferentes a las que nosotros teníamos al inicio de la epidemia. Tuvimos muchas personas que al darles el diagnóstico se levantaban, salían corriendo y se iban. Ya no los alcanzábamos. Muchos lloraban y otros les echaban la culpa a otras personas. Bueno, hay diferentes reacciones. Pero ahora es un poquito más calmada esta emoción, porque muchos sabemos ya de las pruebas. La persona pues sabe que tuvo riesgos y también sabe que puede haber un resultado positivo. Entonces sí es importante, pero siempre es un impacto fuerte emocional. Entonces él
consejero, el orientador, tiene que saber cómo manejar esos sentimientos y esas primeras emociones del paciente. A veces, sí, todavía tenemos personas que sí se desbordan y es mucho, entonces tenemos que pasarlos a psicología, que tiene un poquito más de experiencia en este manejo. Antes incluso de pasar con médico y con el resto de disciplinas, sí hay personas que necesitan primero un manejo más profesional para poder continuar con el resto. Pero sí, por lo regular es el orientador el que hace este trabajo inicial de manejar estas emociones. Siempre informamos sobre los recursos disponibles, las unidades donde pueden estar, donde pueden acudir, que estén más cercanos a su área, algunos grupos de apoyo y sobre todo, pues, que tenemos el medicamento, que tenemos personas que llevan años con su tratamiento, que lo toman muy bien, que son bien adherentes y nunca han tenido una infección oportunista. Entonces, esto ya es algo que a ellos también les puede estimular. Si tuviéramos una persona par, o sea, dar una orientación de pares es muchísimo mejor. Es una persona que vive con el VIH y da apoyo a otra persona que está, se les está dando este diagnóstico. Esta orientación de pares es muy buena porque es una persona que siente. Nosotros podemos sentir, pero no lo hemos vivido. Entonces, cuando una persona sí es VIH positiva, lo ha sentido, lo ha vivido y es más fácil para la nueva persona con VIH, el poder tener esa como estímulo para seguir adelante. Si tenemos material de apoyo, darlo inmediatamente. En el caso del hospital, si el paciente llega temprano, podemos ya iniciar de una vez la evaluación médica, psicológica y social. En el caso de algunas instituciones que solo tienen una primera prueba o que sí pudieron diagnosticarlo, pero no hay una unidad de atención, hay que referirlo inmediatamente a esta unidad y tratar de darle seguimiento, porque a veces no llegan a las unidades. Entonces, tratar de, si se pudiera acompañar a la unidad de atención integral, muchísimo mejor para que no lo perdamos. Hay ciertas medidas que están documentadas que sabemos que pueden prevenir esta transmisión. Y una de ellas es el uso consistente y correcto del condón. No es solo con una persona, con una relación, sino con todas usar el condón y usarlo bien. El diagnóstico y tratamiento temprano de las enfermedades de transmisión sexual, esto es básico porque si hay una enfermedad de transmisión sexual, la orientación va a ser para prevenir estas enfermedades. Y podemos prevenir definitivamente el VIH. Tamizaje voluntario, o sea, toda persona que quisiera hacerse su prueba, que tenga un área en donde pueda ir, que tenga acceso a esta prueba, de que sea de una forma también confidencial y sobre todo pues que sea gratuita, siempre y cuando lleve su pre y post consejería. Tamizaje y tratamiento de las mujeres embarazadas con VIH. En este caso estaríamos protegiendo también a este niño. Entonces, en el tamizaje, esta es una de las estrategias que debe ser número uno para prevenir esa transmisión de madre a niño. En el Hospital Roosevelt ya llevamos varios años con 0% de transmisión. Se les da todo el seguimiento a la embarazada, se les está siguiendo. Incluso en el momento no puede haber un parto normal, tendrá que ser una cesárea. Y el tratamiento para el niño y que se le da su seguimiento por 5 años. Y el tamizaje rutinario de donadores, que si no existe ese tamizaje, no podrá donar. Es una forma que pudiera hacer que otra persona adquiera el virus. Otras medidas también que existen es la abstinencia sexual. No hablamos de que nunca más vuelvan a tener sexo. Hablamos de que si va a haber una relación y no hay protección, mejor nos abstenemos a esa relación. Porque ese es un riesgo. Pero eso sí es un poquito más de que la persona se controle en ese sentido. Pero sí es importante esa abstinencia si no tengo la protección adecuada. El retraso en el inicio de la vida sexual, ya sabemos que no es lo mismo que si yo empiezo a los 12 años mi vida sexual, a los 18 años, pues tenemos un tiempo en que yo no voy a adquirir ninguna infección porque no he tenido esta vida sexual tan tempranamente. Fidelidad mutua, fidelidad de 2. No se vale fidelidad de 3 o fidelidad de 4. Es fidelidad de 2. Si los 2 están negativos, los 2 están únicamente los 2, pues pueden tener una vida normal,
no estar pendiente de la adquisición de alguna infección. Pero si ya entra una tercera persona, entonces ya empezamos con el riesgo. Tratamiento y educación de los positivos. Hablamos que si una persona es positiva, tenemos que educarlo, tenemos que hablar con ellos de que no debe arriesgar a otras personas a que lo adquiera. Siempre tendrá que usar protección, para, no solo para no reinfectarse a ellos, sino infectar a otras personas. Pues todo esto tiene una base legal en la, aquí en Guatemala, pues en la Constitución de la República, en el derecho a la vida y al acceso de la salud, en los artículos 6, 93, 94 y 95, pues ahí reza de que tenemos derecho a la salud y tenemos derecho al medicamento, a poder hacernos una prueba. El decreto ley 27-2000, la ley del combate contra el VIH, que también hace promoción de los derechos humanos, y también habla sobre la realización de las pruebas, que una prueba tiene que ser siempre con pre y post consejería, tiene que ser consentida, que hay un consentimiento de la persona, en qué caso sí se puede, e incluso hay sanciones en el caso que uno cometa un error, una indiscreción o alguna de estas situaciones, está en ley y hay sanciones. Algunos aspectos claves, no pruebas obligatorias, excepto pues los donadores de sangre, de órganos, de los procesos judiciales y algunos casos médicos, como lo hablábamos, toda prueba tiene que ser con consentimiento del paciente, no solicitar pruebas como requisito laboral, ni para obtener una herencia, ni para poder estudiar, no deberían de existir estas pruebas, pero siempre nos llegan a la clínica personas que necesitan esto porque se los pidieron como requisito para poder entrar a un trabajo. Siempre hay que informarles que según la ley del 27-2000 no necesitan estas pruebas para poder tener derecho a un trabajo o a educación o a una herencia. Pero si la persona dice, no, mejor hágamela porque si no, no puedo, pero ya lo consintió él, que se le hiciera aún, la ley dice que no lo debe pedir. No negar atención médica a personas viviendo con VIH-Sida. Actualmente pues ya es menos el profesional que no atiende a las personas. Pero sí en el inicio de la pandemia hubo muchos profesionales que no quisieron atender a personas viviendo con VIH. También hay una sanción para ello. Y también se tiene el derecho al acceso al tratamiento integral. Todos tenemos derecho. Ya tenemos varias unidades de atención a nivel del país. Entonces podemos referirlas a donde el paciente se sienta más cómodo o más cercano para que pueda asistir a esta atención integral. Y recordemos ya para terminar que la meta es prevenir y evitar la transmisión del VIH. No es convertir a nuestros usuarios en monjes que tienen que estar resguardados o que practican únicamente la abstinencia. Ya hablábamos que es una abstinencia, pero segura. Si yo no tengo la seguridad de que esto no va a ser un riesgo, mejor me abstengo. O tampoco que se mantengan encerrados o que dejen su trabajo. Es importante esto. Tenemos muchas personas con los 22 años que llevo yo en la clínica y pacientes que están desde esa época que lograron seguir sus estudios, tener un buen trabajo, una familia, incluso hasta hijos, y están viviendo bien. Lo que sí es importante es que ellos puedan tener una adherencia a su tratamiento. Eso sí es básico. Eso es lo que siempre, no solo el consejero, no solo el médico, sino en todas las disciplinas, tanto trabajo social, psicología, el farmacéutico, el químico, el de laboratorio. Entonces siempre hacemos énfasis en que sea adherente tanto a sus citas, tanto a su medicamento, como algunas precauciones que tiene que tener para prevenir reinfectarse o infectar a otras personas. Entonces, aquí me quedo yo. No sé si tuvieran alguna pregunta. Todavía tenemos 3 minutos. Muchas gracias, licenciada Leti. Pues si no hay ninguna pregunta, igual pueden más adelante dejar sus dudas en el chat. Y le agradecemos muchísimo su tiempo, licenciada. Qué gusto tenerla acá. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias. Bien. Vamos a continuar ahora con el programa. Bien.
una parte que es muy importante, bueno, todo es importante, pero a esto hay que prestarle una atención especial porque vamos a hablar sobre el uso de la plataforma y también vamos a hablar ahora sobre alguna información administrativa. Administrativa, por ejemplo, como pagos, ¿verdad? Para que ustedes puedan consultar todas las dudas. Les presento entonces a la licenciada Melrose Salazar. Ella tiene una licenciatura en informática de administración pública, también una maestría en dirección ejecutiva de hospitales. Tiene mucha experiencia en manejo de redes, software, hardware, en páginas web, plataformas digitales y diseño gráfico. Tiene ya varios años de estar con nosotros en la clínica y actualmente es la coordinadora del área de informática. Y también va a estar con nosotros Leslie Pacheco, que es nuestra asistente administrativa, que de los 7 años que lleva trabajando con nosotros en la unidad, 5 de ellos ha estado como asistente del diplomado. Así que les doy la palabra, licenciada Melrose y Leslie. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo les voy a hablar un poco de lo que es el uso de la plataforma y cómo van a ingresar. Ahorita les voy a mostrar. Ahí está. Yo creo que ya me pueden ver, ¿verdad? Sí, se mira bien y se escucha bien. Muchas gracias. Para ingreso al sitio, acá les dejé el link. De igual manera, creo que algunos desde el día de ayer en la noche tuvieron que haber recibido ya un correo con el usuario y su clave. De igual manera, estoy volviéndoles a enviar a uno por uno. Entonces creo que antes del mediodía ya todos tienen su usuario y su contraseña. Para ingresar a la plataforma, ingresamos en este link. Luego nos aparecerá el diseño, que será este, para el usuario y la contraseña. Entonces, han sido enviados vía correo electrónico a cada participante. Cuando ingresen al sitio por primera vez, automáticamente se les solicitará el cambio y de la contraseña. Entonces, cada quien podrá asignar la contraseña que ustedes deseen. Pues, si alguno de ustedes aún no ha recibido el correo, pues en el transcurso antes del mediodía se les volverá a enviar a uno por uno el usuario y la contraseña. Entonces, acá pueden acceder, luego se irán a esta pantalla. Entonces, como paso uno, cuando ingresen al sitio deben de ingresar acá donde dice pantalla principal. Paso 2, ingresan al link donde dice Diplomado Multidisciplinario para poder accesar a lo que corresponde el módulo. En esta sección, donde cada semana se estará habilitando cada módulo, según el programa que ya se les puso también acá, que está en PDF, ustedes pueden ir viendo cada módulo que se va a ir abriendo durante la semana. Entonces, en este podemos observar que tenemos del lado izquierdo lo que es la asistencia, el programa, la bibliografía, las presentaciones y la grabación de las clases. Acá, en la asistencia. Entonces, este no tiene ningún punteo, pero acá vamos a ir agregándole la asistencia de cada uno de los que, de cómo se va desarrollando del ingreso a la plataforma, como en el Zoom, los días sábados. Entonces aquí van a ver las sesiones registradas y todo, y posteriormente les va a ir apareciendo ahí el porcentaje de lo ejecutado en la plataforma. Luego entraremos a lo que es el programa del módulo. Esto es lo que se verá en cada sábado, es lo del sábado, lo de las clases que se impartirán.
para que ustedes puedan ir viendo qué es lo que tiene. Entonces, luego va la bibliografía del módulo. Acá encontrará toda la información de los documentos científicos que deberán de leer cada semana. De igual manera, abajo están todos los PDF y la opción de descargar, ya sea documento por documento o la carpeta completa. Luego, las presentaciones del módulo. La presentación, en este caso, está vacía, porque se termina esta, entonces a partir de las 2 o 3 de la tarde, más o menos, ya estará disponible toda la clase que se vio el día de hoy. Entonces, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, ya va a estar la clase acá publicada. La grabación del módulo. En la grabación del módulo, perdón, estábamos viendo las presentaciones. Las presentaciones serán todas en archivo PDF de las que se vieron el día de hoy. Por ejemplo, hoy la doctora Samaniego dio, esa se publica, todas en archivo PDF, las pueden descargar para que las tengan a la mano. La grabación, igual, la grabación va a estar disponible. Esa creo, esa no se puede descargar, pero la pueden ver durante todo el día. Entonces, los módulos, como les había explicado, los módulos se van a ir habilitando cada semana. Y asimismo, si asignan tareas, se va agregando una pestaña con las tareas, el envío de las tareas, los parciales. Los parciales se van a realizar en línea, son días específicos y con tiempo, y cuentan con una oportunidad nada más. Y si tienen alguna duda, igual será por correo electrónico o por el WhatsApp. Y acá no sé si tendrán alguna duda. Muy bien, muchas gracias. Es muy importante que ustedes puedan acceder a la plataforma en cuanto su tiempo se los permita para familiarizarse. Cuando se trata de este tipo de ingresos virtuales, normalmente no surgen las dudas hasta el momento en el que ingresamos. Y ya saben que cualquier consulta, pues estamos a la orden. Preguntan o solicitan, licenciada, el link. Que se les envíe el link. Puedes enviarlo o puedes colocarlo ahora en el chat, por favor, además de que se les envía, ¿verdad? Por correo. Por favor, muchas gracias. Y ahora, Leslie, le voy a dar la palabra, por favor, para que usted nos explique la parte administrativa del diplomado, ya por cualquier duda que vaya surgiendo más adelante también. Buen día, gracias, Lisa Sabrina. Pues yo más que toda la información es con respecto a los pagos, que como les comenté a algunas personas que me estuvieron preguntando por lo de la inscripción, tienen que, o sea, al momento de ustedes cancelar, tienen que enviarme ahora la boleta al correo electrónico del diplomado o ya sea al WhatsApp, ¿verdad? Al número donde me han estado escribiendo. Y lo importante es de que al momento de hacer el pago me envíen a mí la boleta en el mismo momento que realicen su pago o la transferencia, para nosotros poder generar con los del área financiera el recibo, ¿verdad? Todos los pagos tienen que enviármelos como el mismo mes que lo realizaron, porque por ejemplo, si realizaron un pago en el mes pasado y me lo mandaron ahorita a principios de mayo, ya no me dan oportunidad de poderles enviar a ustedes su recibo del pago, ¿verdad? Y creo que más que todo eso, si no estoy mal. Y los datos para la cuenta, cualquier cosa, también estoy en el WhatsApp, ¿verdad? Me pueden consultar.
Muchas gracias, Leslie. Una pregunta que tenemos aquí en el chat es ¿qué universidad es la que avala el diplomado? Ah, sí, perdón. La Mariano Gálvez es la que avala el diplomado. Muy bien, muchas gracias. En algunos es de que el costo del aval sí depende de la universidad. Ah, muy bien, entonces ese costo se va a pagar al final. Sí, es al finalizar el diplomado. Se paga al finalizar el diplomado y es dependiendo de lo que la universidad diga, ¿verdad? Muchas gracias. Otra de las preguntas es... Ah, bueno, sí. Perdón, Sabrina, con lo del aval. Ya lo dijo Leli, es de la Universidad Mariano Gálvez. Es una universidad que ya tiene reconocimiento internacional. Y también la universidad nos exige para todos aquellos que han aprobado el diplomado. O sea que esa es una cosa muy importante, llevar aprobado el diplomado para que ellos puedan gestionar, aprobar y dar el aval. Muchas gracias. Aquí hay dos preguntas entonces en el chat. Bueno, hay tres relacionadas con el tema. Una, Leslie, preguntan por las fechas establecidas para efectuar el pago de cuota mensual. Ok. Es los primeros 15 días de cada mes, así como por ejemplo ahorita ya va corriendo el tiempo de la primera cuota de mayo. Ah, muy bien. La otra es que entonces el pago del aval es un costo adicional. Y bueno, yo tengo entendido que efectivamente es un costo adicional porque suele suceder que todos ganan, ¿verdad? Pero sí hay algunas excepciones en las que no todas las personas ganan el diplomado y entonces pueden decidir no pagar la cuota. O si a alguien no le interesa el aval, también puede decidir no pagar la cuota. ¿Así es, Leslie? Ajá, así es, Leslie. Perfecto, muchas gracias. El puntaje con el que se va a aprobar el diplomado van a ser 70 puntos. ¿Y el trámite en la universidad es personal o lo gestionamos nosotros? ¿Es otra pregunta, Leslie? Ese lo gestionamos nosotros. Lo que piden en la universidad es de que el pago sea como a la cuenta de donde se está depositando ahorita de la asociación para que nosotros hagamos un solo pago por todos los que van a adquirir el aval para que ellos no se hagan... como que se distorsione todo eso, ¿verdad? Y ya nosotros les mandamos los datos para que ellos generen recibo de cada persona que pagó el aval. Sí, muchas gracias. Preguntan cuál es el costo del aval. No tenemos el costo, se ha mencionado un par de veces, porque eso depende de la universidad y suele suceder que hay algunos cambios de año con año. Pero si nos puede dar un aproximado, Leslie, para que tengamos una idea, por favor. Pues este año, si no estoy mal, lo pusieron en 450 quetzales. Muy bien, muchas gracias. Y la otra pregunta que hay aquí es si puede indicar, me parece que ya lo había mencionado, pero tal vez si podría ser más puntual, se lo agradeceremos, si nos puede indicar cómo están distribuidos los pagos y la totalidad, es decir, okay, mensuales o si pueden ser dos pagos. Ok. Se está cobrando lo que se les había dicho, que son 3,000 quetzales, los 600 de inscripción que ya lo dieron, entonces queda pendiente los 2,400, entonces para poder cubrir esos 2,400 se tienen que dar 5 cuotas de 480 cada cuota, que son los primeros 15 días de cada mes hasta llegar a septiembre. Muchas gracias. La otra pregunta que tenemos es, ¿hay algún certificado de participación si no se gestiona el aval de la universidad? Sí, el diploma se entrega sin la firma del decano de la universidad, sino y solo con la firma de los jefes de la unidad, ¿verdad? Y de coordinación. Perfecto. Del diploma. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda relacionada con lo administrativo, con el uso de plataforma o con la dinámica que vamos a tener durante las próximas semanas en el diplomado? ¿O todo ha quedado claro por el momento? Fíjese que buenos días, mi nombre es Adai Ocheita. Buenos días. Estaba tratando de ingresar ahorita a la plataforma y me estaba dando error, no acepta ni el usuario ni la contraseña, entonces no sé si eso lo solicito por correo nuevamente para que nos envíen o ver qué está pasando. Gracias. Licenciada Melrose.
Sí, no tenga pena, yo ahorita voy a revisar y me comunico con usted o le vuelvo a enviar otro correo. Muy bien, muchas gracias. Leslie, un par de preguntas que hay acá. Una pregunta para usted. Es si el aval va a ser grupal por cuestiones de tiempo. ¿Si se va a solicitar el aval en grupo? El aval es individual, pero si se solicita, tenemos que mandar los datos de todos al mismo tiempo. No podemos como enviar datos cierto día de alguien y otros días de alguien. Por eso sí les vamos a poner como una fecha límite para poder enviar los datos a la universidad. Perfecto. Muchas gracias. Licenciada Melrose, preguntan aquí si hoy se van a enviar los datos para el ingreso a la plataforma. Al parecer no todos tienen ese ingreso aún. Sí, yo ahorita estoy reenviando nuevamente los usuarios a cada uno. Entonces, igual yo estoy aquí hasta las 12 y les estaré enviando para ver si ellos logran o todos, si tienen alguna duda. Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, si no hay más dudas o comentarios. Hay una duda más acá. Las cuotas se pagan a la cuenta de la Asociación Carlos Rodolfo Mejía, ¿es correcto? Sí, a esa cuenta. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Entonces, de esta forma terminamos nuestras actividades del primer módulo, tanto académico como administrativo e informativo. Y nos dice Mario Villafuerte si podemos compartir la cuenta nuevamente. Por favor, Leslie, no sé si usted se comunica directamente con Mario Villafuerte o si puede dejar acá en el chat los datos de la cuenta. Leslie, ¿sí me escucha? Bueno, me parece que... Pensé que había activado mi micrófono, ahorita se las voy a compartir. Ah, ok, perfecto, muchísimas gracias. Ahorita la voy a escribir acá. Muchas gracias. Muy bien, pues ya estamos en tiempo. Hoy tuvimos un pequeño retraso de 10 minutos por cuestiones logísticas y de familiarización ahí con la plataforma, pero les recordamos que nuestro horario de inicio es a las 8 de la mañana, a partir del próximo sábado. Y pues muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su paciencia, por sus dudas, por su participación también. Y le dejo la palabra al doctor Pinzón para que él cierre las actividades de este primer módulo. Y muchas gracias a todo el equipo también de la unidad de enfermedades infecciosas, del diplomado específicamente, que han estado con nosotros en pantalla y detrás de pantalla. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces, gracias a todos por estar pendiente. Ya empezamos a ver las dinámicas que se va a desarrollar durante el diplomado y esperemos hacerlo de manera agradable, siempre de esa manera recibiendo todos sus comentarios y desearles hoy un buen fin de semana y que empezamos esta nueva experiencia en este nuevo diplomado de esta manera que lo estamos haciendo, no solamente a nivel de Guatemala, sino también a nivel internacional. Porque les informo también que tenemos también personas de Salvador inscritas que en este momento están. Un saludo grande allá con este calor que debe estar haciendo allá en Salvador y esperando también compartir con ustedes los conocimientos y experiencias que ustedes en sus diferentes profesiones vayan a tener, que de esa manera es como vamos a lograr nosotros entender mejor la epidemia, entender mejor el comportamiento de las personas también abordar nuevas estrategias o sinergia de estrategias para frenar, prevenir y buscar en una manera la curación del VIH. Así que no sé si vamos a abrir todos cámaras y va a ver la foto de inauguración. Sí, por favor, doctor Pinzón, muchas gracias por mencionarlo. Pedimos a todos que en este momento los que deseen abran su cámara y la licenciada Melrose nos va a indicar en qué momento se va a tomar la fotografía y también la forma de hacerlo. Y bueno, mientras eso sucede, agradecemos muchísimo su,
su presencia acá en el diplomado. Esperamos llenar sus expectativas y que ustedes llenen las nuestras. Licenciada Melrose. Ya yo les voy indicando, solo estoy esperando que hay unos que la están abriendo nuevamente. Excelente, sí. Gracias. Vamos a ver, somos bastantes. Sí. Ahorita les digo. Vamos a hacer el... Y vamos a hacer el conteo. Una, dos y tres. Ahí está. Ya, listo. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Buen fin de semana y hasta el próximo sábado. Gracias igualmente. Gracias. Nos vemos. Buen fin de semana. Feliz fin de semana. Buen fin de semana. Adiós. Finaliza la reunión, Meli, por favor. Gracias.